A, a lo de internet. Ahora estamos. Estamos en internet. Juega, Fosso. Oli internet. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más. Me gusta mucho internet a mí. ¿Te gusta tu este, este internet, Javier? A mí me gusta, genial. Es una, es una cosa de locos. Bueno, le, estamos, le estaba, ¿no estaba comentando, es mismo... le estaba comentando que, que empezar un bólidos es como relanzar un gran premio después de un porque es como que el, que el que empieza el bólidos tiene el control y es como sí. a ver si lo pillo desprevenido. Bueno, lo haces tú más que yo eso. Sí. Yo no sé. Ya, un yo soy. Tengo un poquito un alma más de... de, de troleador, ¿no? De nuevo, de <laughs> cabrón. Sí, claro. sí, sí, de Puedes de llamarlo sí. como quieres Exacto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Si yo vengo a este podcast para ver cómo estás tú A mí no me importa el resto de yo cosas te quiero preguntar ¿Ah? Te quiero preguntar ¿Qué tal fue ah. la carrera? Pero no la carrera Sino la otra, la que jugamos nosotros ¡Oh, tía! <laughs> te lo pasaste bien, ¿eh? sí ah, bueno, me lo pasé muy bien, la verdad Y además me lo tomé con bastante deportividad No Sin me piqué golpe. en ningún momento eh, no, no me piqué en ningún momento, asumí todo tipo de, de, de circunstancias. Eh, hostia, no, no me gusta... Es que a mí me pasa una cosa, claro, a Javier esto no le pasa porque Javier es bueno jugando, pero yo no, ¿vale? Entonces, cuando vale. de repente ya una vuelta buena y estaba teniendo ritmo y me estaba peleando con la gente limpiamente, Joder, que me sacan de pista me sentó especialmente mal, porque a mí no se me suele dar bien. Entonces me cabré un poquillo, pero vaya, que hacer unidades de problemas, que luego me escribió Fonso y todo como diciendo, oye, que si estás enfadado, lo siento tal, y yo, que, que no te preocupes ni un poquito, que me, me he enfadado yo en el momento, pero, pero ya está. Pero estuvo bien, hay que, hay que hacerlo más, hay que hacerlo más veces, veces este tipo de, de carreritas. De hecho, claro, yo estoy claro. ahora hablando por el Discord, lo que pasa es que en mi Discord hay un problema, Javier, que la gente que se suscribe, que me da su Prime, sus cosas y tal. Eh, eh, no me hace ni puto caso por Discord. Sí, ya, ya. Es un meme sí. ya, ¿no? Pero, pero es gravísimo. O sea, les pongo anoche. Bueno, estoy pensando en hacer canales solo para sus, para jugar aquí y tal. La, cuando jugamos online al Mario Kart, cuando jugamos a, online al, al Fórmula 1, o lo que sea. Y me ha contestado uno hace cinco minutos. Y lo puse anoche. O sea, pero <laughs> en el resto de canales sí me hacen caso el resto de gente. Pero Mira, en este pues, ¿sabes? No. ¿sabes qué pasa? Eso que está en los vídeos. Es gravísimo. Esos son los ¿Eh? VIPs, ¿no? Los VIPs. De... Sí, 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 sí. O sea, están. El Discord está abierto para todo el mundo, ¿no? No es como en tu caso, que tú solamente son, son los suscriptores. Claro. Yo tengo una parte de Discord free to play, ese, digamos. Eh. Voy a entrar ahí, ¿eh? Voy sí. a entrar para parte... hacerte ni puto caso. <risa> <risa> una <risa> parte de Discord que es free to play, ahí me hacen caso. Y luego, en, <laughs> en el canal de subs y ventajas, son todos de mí. Es gravísimo. Es gravísimo. Es que es, que es muy Pero... bueno, tío. Voy a entrar en, en tus VIPs. Ah, bueno, espérate, ahora, sí, ahora estaría feo entrar. Estaría feo porque, porque estamos aquí en directo, claro. Entonces, claro, te... claro, la vas a liar, vas a quitar <laughs> la elijo, cámara. Y... Elijo otro momento. No, realmente es que iba a entrar con la otra cuenta. Ah. No, vale, bueno, vale. no pasa nada, lo hago en otro momento. Bueno, ¿qué okay, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está oh. la sensación después de ese gran premio para nada siestoso. Ah, está bien, está bien, hombre. Ha ah, estado bien, ha estado bien. Podríamos eh. incluso, incluso llegar a decir. Ha estado sí. bastante bien. Poca broma, eh. Yo, pasa? a mí. Te digo una cosa, estoy un poco harto del tema este, del meme de que esta carrera es aburrida A ver, esta carrera es aburrida, cosas como son No, tú sí que eres aburrido No, ¿sabes quién no es aburrido? Y mola Hostia, Javier, mira, iba a hacer una cosa ahora Y estoy por cancelarla ¿eh? no, no, ya, Iba a sí, hacer ya. una cosa y estoy por cancelarla Sí, ya, ya sé por dónde ibas Ya sé por dónde ibas no sé. a ver, a ver Va a poner un mensaje y ya, ya se lo voy a poner A ver, a ver a ah, ti ya te ha salido. No, a mí no, ahora sí. ¿O dice que te está ahí molado, me voy a F1. ¿Te vas a F1 eres a hacer el con F1? Oye. Bueno, a ver si responde, ¿no? Si responde. Sí, estaría <laughs> guapo. En fin. Gracias, eh... tío. Gracias. Te quiero a mí. A ver, eh, vamos a... Me baja un poco la luz porque me había quedado no, muy ver, de verdad. Que, que no queremos dejar el tema a medias. Sí, perdón. Está eh, no eh... mal, eh. O sea, ¿dentro de qué Barcelona, quiero decir? Joder, ¿con qué? Bar... De verdad, de qué... o sea... ¿Cómo? pero que está bien, o sea, pero aunque fuera otro circuito, ¿no? ha sido una buena carrera, tío. No. <laughs> pero, ¿Cómo? Pasamos en a ver, esta a carrera. Dentro de que es Barcelona está bien, pero es que para mí Barcelona está en, en otra, está como en. Ah, es... esta, y... carre, esta carrera ha sido mejor que Portugal. Vale, que tengo razón Javier, pero incluso puedes contestar. <laughs> O sea. No, es que estaba, estaba pensando realmente ¿eh? en, en, en la carrera de Portugal. O Se ha quedado Javier diciendo, coño, ¿verdad? Pues tiene, tiene tanta razón Alfonso que me ha asustado. Ahora mismo esa es la sensación que ha dado. De... Gracias, Carlos. La gente por el chat diciendo ahora, sí, sí, Alfonso tiene razón, sí. Los que, los que no existen nunca, ¿verdad? Sí, 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 la gente por el dándome la razón. Ah, coño, que es nivel 1. Muchas gracias, Carles, que quería que era Prime. Muchas gracias. Igualmente a los de Prime también, por supuesto. Pero bueno, eh, a ver, que no se le malinterprete, coño. La carrera ha estado muy bien. Para ser Barcelona. <laughs> no, espera, en serio, en serio. Vamos a hablar en serio. Vamos a ver, yo creo que la gracia es que Hamilton eh, tuvo que remontar. Pero todo el mundo sabía cómo iba a acabar aquello. Pero imagínate esta carrera con un 1 2 de Mercedes, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Hubiera estado bien, si hubiera bueno, habido venga, duelo hombre, hasta el final, como el que por hubo. Favor, ¿cómo que hubiera estado bien? Venga, hombre, por favor. Si hubiera habido duelo hasta el final por la victoria. No, es que. ¿cómo vamos, lo a ver, hubo? vamos a ver, ¿botas? ¿Duelo hasta el final por la victoria? ¿En serio? Si no, fuera, pero. Si pero, fuera un 1-2 de Mercedes, te digo Hamilton y Botas, ¿sabes? En plan. Sí, sí, sí. Imagínate, eso es lo único que cambiamos de la carrera. ¿Me dirías que es una buena carrera? Es que eso no pasó, yo qué sé, Javier. Pues a Claro, mejor no, sí, pero, depende pero, cómo hubiera sido la mí, circunstancia, para mí, para mí esa es la diferencia entre un truño, que no ha sido, y una carrera. Vale. Una carrera ok, en mi opinión. Vamos a ver, tuvimos variedad estratégica, tuvimos adelantamientos en pista, tuvimos duelos entre el primero y el segundo, tuvimos zona por, eh, lucha por la zona media, mí, tuvimos... pilotos que iban a una o a dos. Eh, adelantamientos bonitos de ver. Es que no sé qué más le pedí. Para, la mí, cara, para ¿sí? mí la, la clave de la carrera fue... Tiene, tiene que llover en todas. No, 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 para nada. Para ah, mí la, la clave de, de, que, de que la carrera no fuese mala en sí es el, el Hamilton Verstappen. Que si, sin ese duelo que al final estaba un poco spoileado, sinceramente, porque se veía todo, todo el mundo no. que al final lo que lo que pasaba estaba muy claro, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Hamilton tenga que remontar sí, creo que sabes que van a pasar cosas cuando Hamilton tiene que remontar porque lo hace. Pero ni siquiera tuvo que remontar porque hiciera un trompo bueno, y tuviera que remontar Remontar, posiciones. no. Remontar me refiero a, a ir contra corriente ir ataque, en el sentido sí. Exacto, de ir al ataque. Si fuera al revés. Si Verstappen para y se queda detrás, se acaba la carrera. Pero como sabes que Hamilton, cuando Hamilton tiene que hacer cosas, sabes que van a pasar cosas interesantes. Y para mí eso es lo que le da ese, eso de no ser una carrera tuya, una carrera que pasa en Barcelona. Está bien. Yo, es que, yo lo considero una carrera buena. Una, o sea, yo te firmo que este sea el nivel más bajo de las carreras de todo el año. Pero vamos, te lo firmo con la sangre de otro. No, a ver, y la pregunta que me has hecho de Portugal. Es que es mejor que Portugal. No, es probable, es probable que, bueno, no, no estoy por mucho, pero es probable porque que Porque en Portugal sea... hubo más adelantamientos, pero o sea, los adelantamientos en Portugal son mucho más sosos. Joder, es un circuito demasiado ancho, es un circuito con demasiadas trazadas. Claro, aquí en persona cada adelantamiento sosos, es precioso, tío. Para los de, de Portugal son increíbles, tío. Muchísimo mejores los de aquí. O sea, el adelantamiento eh, vale más. El adelantamiento de Pérez a Ricciardo en la primera no, en la primera más, curva? Claro, pero es que, vamos a ver, es que no, no, hay que diferenciar. En España, aquí en Barcelona es difícil adelantar porque no hay recta. Entonces le da muestra de dificultad y le da muestra de, de, de valor. Pero lo de Portugal es diferente. No, no es que sea, o sea es difícil, tiene una recta normal, pero que después se ven paralelos muy chulos porque la pista es muy ancha A ver, que al final aquí esto es muy subjetivo, que no creo que ninguno. ¿Sabes? Cada uno a tiene me, su opinión. A mí me gusta. Me gusta más. Me ha, me ha gustado más esta carrera de, de Barcelona que de. Que de Portugal. Oye, ¿qué gusta que se ha caído directo. Actualicen, F5 actualicen no, pero no lo, no lo digas escríbelo, espera <laughs> escríbelo tú que eres mico <laughs> F5 no, pero no lo preguntes es, 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 F5 yo lo veo, eh ya, ya, ya si es que será que Twitch tiene sus sus colapsos F5 Vale, pero, yo puedo. Te pones interrogación, F5 y punto. ¿no? no lo sé, Javier, me has hecho dudar. <laughs> F5, no, porque si no estás diciendo F5, no, 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 F5, ¿sabes? Con la escopeta. F... O sea, te pones así con una pistola y dices F5. Con, con exclamación. Ahí, Oye, claro. Si no pones delante, a lo mejor es un comando. <laughs> no, no, no va. fuera. Eh, que, por, eh, que Portugal estuvo bien, que yo no estoy diciendo que estuviera no, mal. De hecho, no hemos tenido diciendo... todavía, no, todavía no hemos tenido carrera mala este año. Pero que a mí me ha gustado más Barcelona. Lo digo y me ha parecido una buena carrera, tío. La verdad. Pero, pero, bueno. pero si yo he empezado diciéndote que para mí el Gran Premio no, 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 ha estado, no ha sido un truño, ¿sabes? Sí, pero con comillas. Con comillas, no, con comillas no, aclarando. Matices. Es eh, Barcelona, es eh, Barcelona. Eh, pues pues sí. nada. Tú nomás que quieres que corran en Jerez y no van a ir a Jerez, Javier, no van a ir a Jerez. <laughs> Esto, no va, ir, Mira, esto tú, no va a pasar. Tú eres un pesado. <laughs> tú eres un pesado. Te saco Imola, te saco Barcelona, te saco. Y tú siempre sales con lo mismo. Y a mí me da igual que se corra a un gerente. No pasa nada. Uy, que ¿sabes? te da igual. No Estás haciendo corre. campaña. Estás haciendo campaña contra el circuito. Te he pillado, Javier. Sí, claro. Y con Imola también. No campaña, ¿no? Con Imola también. también tengo... Porque también. Está que aquí, Imola está a 10 metros de mi casa. Entonces me viene bien también que lo <laughs> <quites, ¿no? risa> O sea, también Ímola, Barcelona, eh, Hungría, son circuitos que... que tienen... ¿Cómo? ¿Hungría también se mete con Hungría? Pues claro que me meto, pues claro que me meto. O sea, y Hungría suele dar carreras truños, tío, es una realidad. Y Jerez también las daría, así que vamos a ver, son circuitos de ese perfil. Que de vez en cuando se puede ver una buena carrera, sí. Pero coño. Madre Hungría, tío, Hungría, tremendo truño de, de, de carrera que nos da. <laughs> no, ahora es verdad que estoy yendo un poco a saco para pa, pa darle un poco en el... Dale. Un ataque de vale, corazón. Vale. No, pero es verdad que, joder, son circuitos de ese perfil. A mí me gustan mucho. Amiga, pero, a ver, mí... es que tú no entiendes. Es que tú no entiendes que, que, a mí, que a mí mola me encanta. O sea, a mí mola, es que tú te crees que por. Joder, no sabes. No sé. Pero se pica mucho, Javier, le va el del H porque no descubrió esta faceta de que no, Javier se No, porque es que, a partir de ahora. es que hay que saber. O sea, tío, a mí me gusta el circuito, pero sé decir si es un truño las carreras generalmente, sea, No pasa Bien. nada. Nada, nada, nada. No, estoy, no estoy nada de acuerdo Pero no pasa bueno, nada porque Javier y yo venimos aquí a ser amigos A querernos mucho y a hablar No, está algo apuesto de no estar de acuerdo, eh <laughs> porque... bien? sí, que a veces estamos como a que tengo razón ah, y tú sí, sí. tienes <laughs> razón Y a que yo tengo más, sí, 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 sí. No, y Así no se así <laughs> avanza <Ay, Así> <laughs> No, pero es, es verdad, es verdad. En, en esto sabemos sí, que quieres. no estamos de acuerdo, lo hemos visto otras veces Sí, 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 sí. pero bueno eh, ¿Qué te iba a decir, Javier? Aparte de, de esto, si quieren nos quitamos Noticias mierder de encima al principio. Venga. Y luego ya vamos con. Bueno, a ver, mierda, lo de Turquía no, no es mierda, tampoco te pasa. Ah, ¿no? es que iba, iba a decirte lo del bicho primero, sí, lo de Turquía ah, ya lo bueno, empieza, empieza por el bicho, <laughs> venga, empieza por el bicho. Nada, es que, ¿qué opinas del bicho regalando camisetas de la lluvia a Sainz y a Leclerc y yendo a Maranelo? Pues que no me parece el mejor año, porque el bicho eh, este año, o sea, con la lluvia. <laughs> creo que le va, le va a transmitir malas vibras, ¿sabes? Al equipo Ferrari. El bicho un poco pichichi este año. No está, no y, está la UV, y la juve y la juve pocos champions también este año. Me ¿No? alegra mucho que la juve se quede fuera de esa. Me cae muy mal la juve. ¿Cuál es tu equipo de fútbol menos favorito? El que más odio. Hmm. Hostia no sabría decirte ¿A lo mejor el PSG. El no. PSG. No, no tampoco. ¿eh? No, no. Es que a mí me, me, me crea un poco de odio, o sea odio odio. El tema este de los jeques tío, no, no, no lo llevo bien. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. No a mí a mí, a mí la juve, la juve claramente no no puedo la juve. Eh, el Paul Ricard Fútbol Club, el Paul Ricard Football Club tampoco. El Paul Ricard Fútbol Club es una mierda, tío. Totalmente. El City. A la gente sí. no le gustan los jeques, ¿eh? Está demostrado. Eh... No. Pues <laughs> bueno, vaya, no sé. ¿No A ver, bueno, no, como... pero... A mí me, me gusta la gente con... ah, sí, que tiene bueno, muchísimo dinero de forma... La gente que tiene muchísimo dinero de forma injusta me representa muchísimo. Eh... Javier. Eso, que ha estado, pues que eh, nos ha enterado Cristiano Ronaldo en Maranelo. Sí, pues, en ha dado También tiene como una super relación, leí el otro día con McLaren. O sea, se lleva como muy bien con los dos. ¿Cristiano Ronaldo y, con McLaren? Sí, sí. También, 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 Sí, No sé por qué, pero bueno, va ahí con, con cochecillos. Eh, y nada, es una noticia tan mierder que siempre te quería comentar. Es no, muy graciosa no, la no, foto. No, no, es que me hace gracia porque normalmente en estos casos. Hay un detalle muy tonto que me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Normalmente en estos casos. Eh, se regalan camisetas a los pilotos Con los nombres de los pilotos y el dorsal Y el puto Cristiano Ronaldo La camiseta de, de Leclerc y Sainz son Con el 7 y con Ronaldo Y me ha hecho muchísima gracia Hostia, no lo he visto, tío no lo había Tenía que haberle ¿Es puesto esto? 55 Sainz Y 16 Leclerc Es que es una cosa tan Tan sumamente Básica. graciosa Que me ha hecho mucha sí. gracia interior El, el ver cómo con los sí. dos con la camiseta ponían 7 Ronaldo Y además las caras de Sainz y Leclerc son como esto no suele ser así. No, eso no. Estamos un poco fuera de aquí, ¿no? Que sí. no lo había pensado, tío, es verdad. Claro, yo he yo visto hasta normal, digo, Ronaldo. Sí, sí, sí. Claro, pero, es, es, digo, una es una tontería muy grande, eh. Pero me ha hecho mucha gracia el. el... Sí, sí. Y Ronaldo sonriendo haciendo. <laughs> Si no es si no el protagonista se aburre, le que haber puesto el meme este, ¿no? Joder, tío que qué bueno, tío, ¿no? no lo había pensado o sea, la, la imagen buscar en internet, ¿vale? Porque a ver, si ponéis eh, Ronaldo no, Maranero es, o algo así os saldrá Está en Twitter, ¿no? ¿La ha puesto alguien? Sí, sí, en todos lados, o, o sea, Instagram. la han puesto Sí, sí La han puesto en todos lados Y me ha hecho mucho Pues mira, Carlos está en el simulador ¡Hostia! Yes, track en... Ah, no, mira, dice adivina el circuito A ver, adivínalo A ver, yo diría que es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? ¿Mónaco? No, esto no. es en, ¿En Instagram o qué? Tío, estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? ¿Puedes que yo no siga a Carlos Sainz en Instagram? No, de, no debería ser. ¿Cuál es este circuito, tíos? Eh. Hostia, yo qué no sé, con ese plano. Posee pues cualquiera, literalmente. Yo <laughs> no, no lo sé, ¿eh? A ver, pues, no, si sí, esto visto. Será, no. como dirías tú, algún circuito de mierda, como Imola, Hungría o. La tienes muy adentro, ¿eh? <laughs> Nada, no sé cuál es, tío. Será Fiorano. O sea, si son si fotos random de Ferrari, será Fiorano. Pero no, es no, un simulador, ¿cómo vas a ser Fiorano? Coño, yo... No, creo que estando en el simulador pueden poner cualquier circuito, ¿no? ¿Para qué vas a poner Fiorano? Imagino que tampoco te gusta Fiorano <sighs> No, es una mierda <laughs> No lo no, no, no sabes ni dibujarlo, no, no, que es lo más no, gracioso No sé dibujarlo, total Yo pensaba si esto en Silverstone la 3 también, pero no estoy nada seguro O sea... <laughs> yo, yo, la yo, no, después no vi, de la... Ni ¿Cómo? siquiera he visto la imagen bien del móvil de Javi La gente dice Hungría, no lo no. sé ¿Hungría? Ah, ¿Hum? ¿Hum? ah pues, ¿hum? 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 Pu puede ser Hungría también A ver No me he... Uy, en vez de buscar Sainz busco iPhone, ¿sabes? ¿Hum? Bu buena búsqueda si me preguntas no sé no lo veo nada claro eh es hasta por no sé es que no, sé, no sé. tiene sentido que sea un circuito que ha pasado ya no ¿Podemos hacer una sección apuesta un día de qué circuitos pones ahí en Instagram a ver es que claro eso no lo hace todos los días Okay, okay. <laughs> los podemos acumular y, hace, y hacemos un bolido dedicado a sí, eso. Claro, claro, un bolidor de adivinar. Oye, pero estaría bien un vídeo así modo reto youtuber de adivinar circuitos. Claro, pero sería un, un vídeo. Ya no sería un directo de bólido Ah, claro, claro, sí, sí, sería, habría que plantearlo otra manera. Es una de estas, eh. De adivinar un ah, circuito ¿sí? con el sonido solo. No, no hay imagen. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Bien, tú, chulo. Hace, hace años de eso ya. Hostia, cuando Petete hacía vídeos, eh. No, 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 ya no los hacía. No ah, subo, ya tampoco. Lo subí yo a mi canal. Ah, <laughs> se bueno, a ver, ¿qué carrera día, ¿qué? Hablamos ya. de la carrera, ¿no? Sí, bueno, vamos a. Ver, a... Hemos, sí. hemos empezado hablando de la carrera, pero es verdad que nos hemos desviado un poco. Ah, es verdad. Eh, bueno, no, pero ya lo último, eh, para más actualidad todavía: Cuéntame. tema de Turquía. Ha dicho ah, Noemí de Miguel, que suele manejar información bastante buena. Normalmente, cuando esta muchacha habla, sabe bastante. Eh, que Turquía se va a caer del calendario y que no lo va a sustituir nadie, que es quizá lo peor. Sí, que va a quedarse el calendario en 22 carreras. Hay otra opción que era, o se queda fuera o entra los dos carreras Austria o yo qué sé. No, ayer entrar, sí. y antes de ayer se empezó a comentar que iba a caer Turquía y se estaba mirando si dos en Austria, dos en Francia o tal. Pero según ha dicho Noemi hoy, eh, no, nada. O sea, se va a cancelar y punto. Y hueco, hueco vacío. No sé si porque ya es muy tarde, no sé si por qué, pero... O sea, que la sustituta de Canadá también se queda fuera, al final. Sí. Sí, 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 sí. Eh, a mí me, me fastidia un poco, ¿eh? Porque es que es cierto que Turquía ya pasó el año pasado. No sé si te acuerdas que Turquía, cuando entró el año pasado, también dijo que, bueno, gradas abiertas, aquí va a venir todo Dios el que quiera. Y al final, no, no recuerdo si fue a puerta vacía o con muy, 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 muy poca gente. Y este año lo que han vuelto a hacer lo mismo, lo de aquí quien quiera, aquí que llamen a la puerta que pasan. Y, <laughs> y me parece que han tenido que. Que volver a, no, pero, a recoger cabos. O sea, te, te hago una pregunta. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que quiten Turquía y no haya carrera? ¿O que quiten Turquía y haya dos carreras en Paul Ricard? Prefiero dos carreras. O sea, sé que el sí. meme es decir qué tal, pero prefiero dos carreras. Prefiero más carreras. Al final, prefiero vale. no perder un fin de semana de Fórmula 1 a pesar de Paul Ricard. Bueno, es que ganarías ganaría dos, lo que pasa es que ganas dos de mierda. Pero es que también este año. Viendo la igualdad que hay entre Verstappen y Hamilton, este mundial que se están aguantando tan bonito, ya. aunque sean circuitos malos, creo que los vamos a disfrutar. Entonces, a ver, que evidentemente bueno, hay, 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 no va hay, a pasar eh, más, directamente, ¿eh? dos en Francia, pero, pero que lo preferiría, la verdad, a que no haya carrera. Ahora, si no tiene, si no tiene que haber una carrera, 22 ya está bien, de cifra también. ¿eh? O sea, no nos vamos a quejar. Va a seguir siendo la temporada más larga de la historia, claro, o claro, sea o sea, que, que no está mal. Pues mira, yo te digo una cosa. Parecía, o sea, bueno, eso lo comentaremos después seguramente, pero lo has dicho tú. Sí, Verstappen y Hamilton este año, tal. Pero bueno, eh, no sé yo, ¿eh? Si esto va a seguir así. Tú, la, la tendencia no parece muy buena, ¿eh? Estoy un poco. La tendencia no parece muy buena, pero hay un dato esperanzador, tío. Venga, cuéntamelo. Y si quieres, ya abrimos el melón de. El, el otro día me dijo, me dijo alguien en el chat, creo. Abrimos el melón y me gustó bastante. Así que. Sí, está bien, ¿no? Sí, señor. no recuerdo quién la dijo, pero me hizo gracia. Este año, Luis Hamilton. Esto a la gente le va a sorprender. Pero Luis Hamilton ha hecho su récord personal de mayor cantidad de puntos en cuatro carreras. Que sí, todavía podía superarse, ¿vale? Por lo que soy yo no lo sabía, ¿vale? O sea, es su mejor inicio de temporada de la historia de Luis Hamilton. Yo no, sabía, yo no sabía que lo podía hacer mejor todavía. Resulta que sí. Claro, son tres victorias, eh, un segundo puesto y dos vueltas rápidas, creo. Joder, una barbaridad. Sí, sí. Y, mira, este julio que fue, él me dice muchas gracias. Eh, lo del Monmelón. Verstappen. Le está aguantando también en su mejor inicio con 80 puntos a 14. ¿Yo qué quieres que te diga? Si le está aguantando el mejor tirón de la historia de Lewis Hamilton. Es una forma de verlo. Está bien. Yo voy sumando, digo, vale. En 4 carreras, 14 puntos. En 8 carreras, 28. Algún día era un cero? ¿vale? No sé. Voy, voy pensando en. En qué quizá... lo, lo que yo te iba a decir es justo lo que, lo que ponía ahora Carles en, en el chat y es que Hamilton tampoco es que haya empezado muy bien la temporada. Pero, pero por eso digo que precisa, precisamente ahora que la ha empezado muy bien, que le esté aguantando el tipo Verstappen. Sí, sí, sí. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, que evidentemente como Hamilton siga a este nivel, va a haber poco que hacer, ¿eh? evidentemente. Pero nada que tenga algún problemita que le tocará, que lleva sin abandonar desde Austria de 2018, algún día le tocará. Ya, sí. Eh... No sé. <laughs> O no. O no. <laughs> se, o re no. se retira ya sin abandonar, ¿te imaginas? O no, o no, pues sí. Esa sí. es la. Pero viste la esta... staff encabellada después de la carrera, ¿eh? ¿Lo viste? En la, en la, rueda, de... O eh... no, la rueda de prensa. Cuando le preguntaron a mí. No, dice y... que éramos muy lentos. Dice, la estrategia es la clave. Dice, no. Es que éramos muy lentos. Pero es que. va, <laughs> Es que aquí hay una cosa, ¿vale? Que hay dos. Una. Eh, a ver, Mercedes es muy buena en coche, en piloto. En piloto, en singular sí, piloto. Y, en, y, en, y en estrategia bueno, Eso es bueno, bueno, el segundo piloto lo vamos a comentar después porque yo cada vez tengo menos claro una cosa, pero bueno, sigue, sigue sí, no, no, lo está haciendo bien, o sea, lleva dos carreras buenas O sea, yo no tengo, cada gran premio que pasa lo tengo menos claro, pero bueno, sigue, sigue Eso. hablando eh, El caso, eh, hay mucha gente, y lo entiendo, eh, porque es la sensación habitual, diciendo que Repulse equivocó en la estrategia pero, ¿cómo se podía defender Red Bull? No podía. O sea, quiero decir, no había manera, no había estrategia correcta para, parar a, para hacer eh, con Verstappen. Porque si tú paras a Verstappen, según para Hamilton, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Decir, claro. vale, eh, le paras, copias estrategia y ya está. Tendría que haber adelantado en pista a Botas. Y Botas no se lo hubiera puesto tan fácil como se lo puso a Hamilton. Que ojito, le dio un pelín de guerra un poco absurda, pero bueno, no le, no le hubiera pasado en la caixa como al final pasa Hamilton a Botas. Y hubiera perdido bastante tiempo y seguramente Hamilton se habría escapado. La única opción realmente es la que hicieron, que es la de tirar, tirar y rezar por, yo que sé, que hubiera un safety car, bueno. que un doblado pudiera hacer perder tiempo a Hamilton, cualquier cosa de estas. Pero al no tener, y este es el mayor problema que tiene ahora mismo Red Bull para el campeonato, a Checo Pérez pegado a botas, que es mínimo lo que se espera de él, no había factor estratégico, porque si, botas hubiera estado pega, eh, si Pérez hubiera estado pegado a botas, Checo? a Hamilton no. ¿Tú vas a Voy a ir contra el checo. A Hamilton, a Hamilton no le hubiera salido gratis la parada. Esa parada que hace atacando a Verstappen, si hubiera estado Pérez, o sea, si hubiera salido por detrás de Pérez, no la hace. Porque hubiera tenido que pasar a Pérez en pista y. Y joder, en momentos complicado adelantar, evidentemente. Sí. Es que. Pero al no tenerlo, claro. al no tenerlo. Pero dijo, vale, salgo, es gratis. Y para Verstappen no es gratis parar. Es que cuando, cuando Hamilton entra. Eh, ¿Sabes esto? Lo típico de tirarse a la piscina. Bueno, a la piscina, tiras al vacío y tener un, una red abajo. Claro, claro. Hamilton, Hamilton tiene una red que se llama Botas, siempre. Es que, es que Verstappen lleva Verstappen dos años compitiendo uno red. contra dos. Y este año, que parece que tiene más máquina que nunca y que realmente en ritmo de carrera le puede vencer a Hamilton, cada vez que tiene la oportunidad, Mercedes se encuentra con que Botas si cumple su papel de segundo piloto y de llevar más o menos el ritmo que se le pide. No el de luchar con Verstappen y Hamilton, sino el de. mínimo de Mercedes y te coloca el coche de una manera que le permite jugar con la estrategia y no había manera de que Red Bull se pudiera defender de eso porque Checo sí luego cuando tuvo varias vueltas sueltas sí tenía el ritmo de Hamilton y Verstappen pero si sales octavo claro. si sales octavo y vas remontando estas porciones que no te corresponden pues vamos a apañar yo es que creo que si Verstappen quiere pelear por ese Mundial Necesita que Pérez se ponga adelante Porque, la clave, ponga a ser, porque la Mercedes clave. lo hace todo Bueno, a ver, Mercedes se equivocará algún día Porque algún día les pasará, que no, ya han tenido una mala tarde mm. Pero esto les pasa una o dos veces en un año, no les pasa más Entonces, si tú quieres plantarle cara En un campeonato de veintipico carreras Tienes que tener al a otro Red Bull Aunque sea tocándole los cojones a votar o, o, o que a Hamilton parar claro. No le salga tan fácil, decir, bueno, mira si está El único que está ahí es botar. no, necesita a alguien Que esté ahí complicando un poquito la cosa En caso de parar, por ejemplo a ver, que evidentemente, que ya lo va a decir la gente por el chat, que sí, que lleva cuatro carreras, que sí, que no. Que no estoy diciendo que sea un drama de Checo Pérez todavía, no. Pero sí que en cuatro carreras, yo, antes bueno, de empezar la temporada, esperaba que estuviera al menos al ritmo de botas. Yo no, estaba, yo no, estaba, no me estaba. Bueno, esto para mí no era un tema tanto de Checo. O sea, sí, obviamente Checo, pero. Yeah. Me refiero más a Verstappen, que es el que yeah. está perjudicado. O sea, ya no, no estaba hablando ni, ni del rendimiento de Checo en sí, que lo comentaremos también ahora, supongo. Sino de cómo le perjudica a Verstappen el no tener al, al, Red Bull, al otro Red Bull cerca. Pero evidentemente. A ver, yo sinceramente, en la cuarta carrera, voy a decirlo claro. Que en la cuarta carrera Empiezo a querer que estén un poco más cerca. chico Pérez, y te digo lo mismo de Fernando Alonso, ¿vale? No me gusta sí, en sí, cuatro carreras. Lo, luego abri, abrimos luego el melón de Fernando Alonso claro, que. O sea, que. Yo no te delicado. digo que en cuatro carreras esté a, a tu nivel, eh. Digo que un poquito más cerca. O sea, un poquito, acércate un poco. Un yo, poquito. Yo, te digo que esté. A Checo yo no le voy a pedir en todo el año. Te lo digo en todo el año que claro, está a nivel de Bestarty Hamilton. Me parece imposible. O sea, no, yo yo me que estar a tu máximo nivel. En plan, no te digo que sí. te pongas a tu máximo nivel en la cuarta carrera, pero un, una pequeña evolución que parece que no ha habido desde la carrera 1. ¿Vale? Eso es lo que sí quiero ver. Con, con botas, de botas tendría que estar más cerquilla ya, ya. Tendría que estar un poquito más cerca. Pero bueno, oye, que no pasa nada. Cuatro de, carreras. Sí. Vamos a darle. Que tampoco tampoco sí, sí, le vamos sí. a matar a Checo no, y no, que no. yo creo que se termina adaptando. La cosa, eh. <susurra> que sin, sin Checo ahí no puedo hacer estrategias Red Bull ganadoras nunca. No puede. Claro, no puede. No puede, porque, no puede. Porque, porque, okay. ¿Tiene un que más verdad que, que pueda ser llegar ahí igual de rápido que Hamilton. Si Hamilton siempre va a tener la, la estrategia de paro, tengo a botas para defenderme, te coloco a botas por delante, te, le alargo la parada, si tú estás yendo largo y te frena y yo aprovecho para parar y, O sea, es que tiene muchísimas cartas sobre la mesa y Bull solo tiene una. Entonces, es. O tiene, o tiene al Red Bull o tiene un coche mucho mejor. Es que no hay otra. Claro, 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 claro. No hay otra. O las dos cosas a veces. Y, y no se puede competir contra, contra eso, <laughs> ¿no? Pero, pero bueno. En fin. Es eh, la clave. Va a ser la clave del mundial. Fuera, coña. El, el nivel de forma de Checo Pérez. Que no sea como Albon y Gasly. Que yo creo que no lo va a ser, insisto. No, no creo que lo vaya a ser. Por mucho que el coche esté diseñado para Verstappen y tal. Mira, esa es una excusa que que es una realidad, ¿eh? pero es una excusa que se le puede aplicar a Gasly y Albon, que eran pilotos casi rookies cuando suben a, a Red Bull, ¿vale? Bueno, Albon era... Pero un piloto... Pero, pero un piloto... Sí, casi. Un, sí, Albon era formos. rookie, Albon era rookie. Sí. <laughs> eh, eh, pero un piloto como Checo Pérez, con 10 años de experiencia en la categoría, que ha probado tantos coches distintos, casi ha sido rápido y tal, la excusa del coche no está diseñado para mí es, porque es, y es evidente que ese coche está pensado para Verstappen, pero deberías tener el... No sé cómo decirlo. El bagaje es suficiente sí, sí, para, para poderte no, adaptar sí. a cualquier cosa y, y que se espere más de no, ti. Y que, y que el propio Marco dijo que este coche, antes de empezar la temporada, dice, este coche ya no está pensado única exclusivamente en Verstappen. Dijo eso, eh. Nah, eso mentira, eso me tira. Traducción del señor eh, Marco. Vale, vale, está bien. Eso me tira. No, eso pero tira. joder, pues, ¿Qué yo, decir? Yo, yo me parecería tonto teniendo a dos pilotos de, de la talla de Verstappen y Checo. Hacer el coche solo para uno, por muy Verstappen eh, que sea, ¿eh? Que sí, pero si al final Verstappen está siendo capaz de colocarte este coche de vez en cuando por delante de Mercedes y el coche no está para, el, para eso, pero pues va a decir si está está que lo voy Pero si que necesita el compañero, vamos a equilibrar un poco pero la Yo lanza. siempre pienso en lo mismo, yo, lo que pasa es que siempre pienso en esta, y debe ser algo de verdad mucho más complejo de, de, de lo que voy a decir yo ahora, y seguramente me puede llegar un ingeniero y decir, no, mira, esto no es así porque tal. Pero desde mi ignorancia absoluta, repito. Tan complicado es hacer dos coches diferentes. Quiero decir, siendo, siendo el mismo coche, tan ver, complicado sí. es ajustar unas cosas en uno y en otro no. Y adaptar. O sea, no sé si me explico, ¿vale? Que a lo mejor es muy complicado y resulta que se tienen que hacer los dos iguales porque si no, los datos que se sacan no sirven. Habrá un millón de razones por las que me estoy equivocando. Pero tan complicado es adaptar cada coche unos relajes mínimos a un a ver, piloto. Es que yo creo que no es no cuestión eh. de setup. No, no es cuestión de setup. Porque el setup sí que lo puedes tener cada uno uno, tal. Es eh, cuestión ya, ya. De, de base del coche, de cómo está hecho el ya, coche. Ya, ya. El rey que todas esas cosas que tanto decimos, que si sí, la base del coche, que al final se puede adaptar más a Verstappen, porque Verstappen tiene una capacidad que no sé. Es A mí cada fin de semana me sorprende más Verstappen. Te, te coge el coche y digo, pero vamos a ver, van a seguir llegando pilotos a Red Bull y ninguno se va a poner. Bueno, yo confío en que Chico lo va a hacer, pero de momento. Pues, dicen, dicen por aquí, por el chat, Robert, el piloto se adapta al coche y no al revés. No estoy de acuerdo. Depende de qué piloto seas. Creo que en el caso de Verstappen es lógico que quieran adaptar el coche a él. Es lógico, me parece que si tienes un piloto top, tienes que saber adaptar el coche a él ¿Sí? y hacer que el piloto tenga feeling. Correcto. Si eres un rookie que está debutando en la categoría, te tienes que acostumbrar a lo que te pongan, evidentemente. Vale, sí, está bien, ¿Es pero hace, adaptar el coche a tu piloto uno, pero sin dejar al otro en la chacada, ¿sabes? Claro. Pero no sé, pero más allá de eso, de verdad, yo no quiero, no quisiera poner el mismo baremo a un pilotazo como Checo Pérez que a Gasly o Albon cuando subieron a Red Bull. Es que no quiero hacer eso. O sea, creo que a Pérez le tenemos que exigir más. Que sí, que cuatro carreras. Perfecto. Pero tenemos sí, sí. que exigirle más. O sea, no, claro sí, no, claro. puede, no puede pasar por el mismo listón que dos casi rookies. No puede. No, no, sé, no sería bueno para lo que es Checo Pérez. Para lo que yo considero que es Checo Pérez en la partida actual. Que para mí es un top 10, sin ninguna duda. Sí, sí. Y un top 6 si nos ponemos un poquito a calcular. Entonces... Eh, no sé, tío. A mí me, me da un poco. Y es que lo no necesita Repul. Y es que además. Ya no es ni por Checo, Pérez. Que, claro, después me estampen. O sea, prefiero prefiero que todo. haya mundial. Lo que quiero es emoción por el mundial y que Repul tenga armas para luchar contra Mercedes en todas las carreras y disfrutar más yo. Si es por egoísmo. Si es por... A mí me da igual los pilotos aquí. Claro. a claro. mí sí, sí, sí. me da igual. Si yo ya quería que Alborn que el año pasado estuviera cerca, ¿vale? Para sí, poder claro. tener esto. Pero Pero yo lo quiero por egoísmo, tío. Por egoísmo, ya está. Con Ricciardo, no sí. joder. ¿tú ¿Te acuerdas, te acuerdas de esas carreras de 2018? en las que Red Bull estaba a nivel de Mercedes, esas poquitas que pasaban, y con Ricardo Iverstap Red Bull Ali, y ganaba. Pero ahora, digamos aquí... Que el, ese segundo puesto está maldito, eh. ¿Maldito está maldito, de momento, ¿no? a ver, a ver si Ricardo y a ver si Checo lo salva Yo creo que sí, yo creo que sí, joder, yo creo que con el bueno, tiempo. De botas, ¿qué me querías decir, Javier? Vamos a... Vamos no, a ir bueno, adelante. Que, que mucha risa, y yo, bueno, primero <laughs> que estoy todo el día riéndome del pobre Altery pero... Que creo que el papel de segundo piloto, al menos hasta el momento, lo está haciendo a la perfección. Es que creo que Mercedes es lo que más quiere ahora mismo. No puede pedir. O sea, es. O sea, en, las dos un... carrera... en las dos carreras más normales, quitando la locura no, no, de claro, Imola sí, y de sí. en las dos carreras que han sido más lo normal, la mayoría de carreras que ha habido, creo que van, van a ser año? así. La, la, mayor, la mayoría van a ser así. Claro, Mercedes puede poner el balanza, Habrá tres carreras en las que Volter y Pecho Fríe, pero si en las otras 15 que van a ser medio normales. Está ahí. No le molesta a Hamilton. Bueno, no le voy no a Hamilton. Y, y puede, puede tocarle los, los cojones a Red Bull lo suficiente para que no esté tranquilo Verstappen. Oye, pues, ¿para qué quiero más? O sea, ver, es que Totalmente. es justamente lo que quiere Mercedes de un segundo piloto ahora mismo. Y digo yo, ¿por qué tan seguros de que Russell va a, montar a Mercedes, o sea, va a subir a Mercedes? Cada vez lo tengo mejor. La, la única razón es que vean que realmente en 2022 pueden sufrir sí. y quieran contar un, con un piloto mejor. Que votas. La única razón por la que subirían a Rasa ahora mismo. Porque no se puede decir que votas. Que sí, que llegará a lo mejor Mónaco. No, pero Mónaco lo va a hacer bien. Es que votas es que no es no tampoco malo. El problema es que llueva, el problema es que. Claro, el problema es que. Claro, el problema es que. Lyon, que, malo que sea. Claro, entonces. Eh, creo que es un piloto que. Es que vamos a tener. Este año que el, la, el calendario va a ser largo, 22 carreras, ¿vale? Es que lo que tú decías. Es que 14, 15 carreras. 13 van a ser como estas de Barcelona y, y Portimao Carreras buenas, con sus cositas tal, pero en las que no haya lluvia, en las que no haya tres safeties en los momentos más casuales de la carrera, en las que no haya tal. O sea, en las carreras normales, Botas te rinde bien. Entonces, si te colocas el coche donde le corresponde, pues es eso. Salvo el miedo que pueda tener Toto Gold de decir, joder, otro año más sin subir a Racing, claro, igual lo pierdo. Moneda al aire un poco, ¿no? A ver. Claro, igual lo pierdo y, y a lo mejor el año que viene sí si me hace falta un tío que compita mejor en pista porque pueda haber más igualdad realmente. Quizá yo sigo pensando que va a subir Russell solo por esto, pero realmente ahora mismo Botas no se puede decir que esté. Claro, esto llegará. Si imagínate que si en Mónaco llueve, pues alguien dirá: Mira lo que dijiste, no, no, es que si en Mónaco llueve, yo estoy seguro que. No va a quedar en el podio, seguramente botas. Porque Pero le probable. cuesta mucho. A, ver, a no ser de que haga una, bueno, una muy buena cual y que suele hacerla, sinceramente. Y mm. claro, si medio se aguanta y la parada la hace bien y tal, hombre, complicado adelantar en lluvia. Por va a ser, va ser, ser cual, va a la clave. Pero es que al final, por mucho que hablemos de lluvia, de carreras locas donde no rinde, que en el cuerpo a cuerpo no es bueno, es que la mayoría de carreras en una temporada de Fórmula 1 no se deciden en el cuerpo a cuerpo. Ya. Es que la mayoría no se deciden en un cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué más te da? ¿No? Quiero decir que. que... ¿Qué más te da no, tener yo. un piloto? Que sí, que va a aguantar? También te digo, además, Botas es un tío que encaja bien las críticas de todo lo que cabe. Sí, algún mensaje de radio del tu home, my concern, pero es un tío que tampoco te la va a liar en rueda de prensa, no se va a picar en exceso, no le va a importar que un piloto le diga. No es sé, mira, es un perfil. Es un perfil muy atractivo para un jefe de equipo y muy poco para el aficionado. Claro, <laughs> tío, exacto, como... exacto. En el caso de Mercedes encaja perfecto además con Hamilton. Eh, lo que comentaba era, me da la impresión de que Botas no arriesga y se siente cómodo siendo segundo o tercero. Es que parece que sí. ¿sabes? Es lo que pero Es lo de, la historia de siempre. Es que yo no le puedo exigir a Botas algo que no le exige Toto Wolf. <laughs> es que la gente dice, pero no podría hacerlo mejor Botas. Claro que podría hacerlo mejor y que otros pilotos lo harían mejor. Pero si no se lo está pidiendo ni el propio equipo, ¿quién somos Javier y yo para decir botas de Pabila? Claro, es que no. Es todo lo contrario que el caso de Checo Pérez, que Gemón Marco sale cada dos minutos y dice, oye, tienes que espabilar. Lo dice, la ha vuelto a decir este fin de semana otra vez, que Checo no estaba al nivel y que no les permitió tal. Pero es que en el caso de Mercedes están contentos con lo que hace Botas. Porque le sirve en la gran mayoría de carreras. Claro. Cuando llega la claro. carrera tipo Imola, pues con lluvia tal, Toto suelta un par de frases, Toto Wolf en plan, no ha estado bien tal y ya está, hay a seguir. Las la <coughs> siguientes va a hacerlas bien porque son en seco o con carreras normales, así que... Eh, no, no sé, es... yo lo de Russell, ver, yo, que lo suban eh, a Russell porque quiero ver sangre, obviamente, eh. <coughs> en Mercedes, pero no lo veo nada claro. Y tú sí lo ves muy claro, pero yo no. Yo no lo veo nada claro yo lo veo claro por eso porque creo que o sea insisto no es lo que quiero que lo que quiero estamos de acuerdo que es esto sino lo que creo de verdad que va a pasar es eso porque ya son tres años en Williams es eh, una temporada ya, en la que se la claro. que va a haber más dolor en pista eh, en la que van a sufrir o sea me parecería de hecho es que además veo el cambio de cromos literalmente botas bajando a Williams no no sí lo veo o sea en serio porque botas tampoco tiene otro juego con Fórmula 1 y ya, no creo que claro. se vaya a ir y también te digo que botas en Williams te puede hacer un trabajo excelente o sea que sí sí claro si lo veo lado, sí lo sí. veo Claro, lo veo claramente esa, esa pareja. La botas, Mazepin, vaya pareja. Va a ser impresionante. Va a ser épico, eh. eh. Más, más que épico. Eh... Mazepin. Sí, sí, Mazepin sigue. Sí, eh. Vale, vale. Pero Williams. La Tiffy, perdón, la se tif, me ha Vaya, jodido. ¿Cómo estoy la cabeza? Vaya, vaya, bueno, vaya. Pero sí, 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 sería, sería No sé por qué se me ha ido las puta cabeza. En perdón, estaba pensando, hijos yo de me... millonarios, y, y me he confundido, perdón. Eh... Yo la pondría me en, en Mercedes a votar Latifi eh. Creo que el mundial y, y, sería y, épico. Hijos de millonarios son todos, también te digo. Eh... <risa> <risa> que, que sí, eh, Perdón, botas Latifi tifi. Botas la 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 eh... Sí, yo lo, lo veo, lo veo, lo Creo veo que... claramente. Tu, tu argumento va a depender mucho de lo que haga Pérez este año. O sea, si consideran que hay un... Es que riesgo, yo creo que, es que, que... Si Pérez este año no, no renova con Red Bull para el año que viene porque no lo hace bien, está fuera de la Fórmula 1, ¿eh? Ya, eso sí, es cierto. Creo, ¿eh? Sinceramente. Y además que el mismo... ¿A ¿Quién, suben, tío? ¿A quién suben? <laughs> Es que ese puesto ya... Gasly que va, yo es que con Gasly me, me caliento, la verdad, por ahí diciendo que cuando yeah. tenga un coche, cuando tenga un coche competitivo, yo tal, 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 ¿Qué dices, fantasma? Si tú has estado en un coche competitivo... Alfa. Pero si el Fatal va a ser el coche más competitivo de la historia, dijo... Es que, es que dijo no, no a... digo, no, que Gasly, dice cuando tenga yo un coche, o sea, se refiere a que, dame un coche competitivo y, y yo estoy aquí para... Pero, ¿qué me estás contando, amigo? Eh, lo, dice, es, lo dice con la boca pequeña. Dice. O sea, escóndete, hazlo así de bien como lo estás haciendo, pero escóndete, como estas cosas. No, no me sabes. Yeah. Es, que, es que a mí me calienta, ¿eh? Te digo una cosa, por cierto, se le está poniendo feo el futuro a Gasly en, en Alpine. Porque. Eh, mira, esto es una noticia que de paso me gusta comentar. Porque. Para que la gente sepa lo importante que es leer las noticias y no quedarse solo con el titular. Hace un par de días. Twitter está empezando a hacer eso, ¿lo has visto? Cuando sí, sí ahora te avisa. Tweet, y me gusta mucho. A mí también, me gusta a mí también. Eh, te avisa de que te lo leas antes de retuitear. Porque es que muchas veces te puedes colar. Totalmente. Hace un par de días alguien, de forma muy inteligente, quiso lanzar el click hoy y te de. Toto Wolf en negociaciones con Esteban Ocon. Ah, lo he, he visto rumores, sí. Ese titular da muchísimo juego, pero significa todo lo contrario a lo que puedes creer. <laughs> Porque, claro, Toto Wolf está pero... en negociaciones hablando con Esteban Ocon para que siga en Alpine, Hostias. no para traérselo a Mercedes. Y mucha gente se ha vuelto loca <laughs> diciendo, ¿eh? uy. Esteban Ocon en lugar de Russell en Mercedes, no sé. ¡No! 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 Pero que es una La verdad es ¿eh? que, que. Sí, sí, que mucha gente que no la ha leído. Le <risa> leedlo. <risa> leedlo, quiero... leedlo Hostia, tú, increíble. Sí, sí, es verdad. Yo, claro, quiero... yo he visto por Twitter varios poniendo Ocon, Mercedes, tal, y yo, y yo pensando. Con Mercedes, ¿por qué no vas a subir a Russell? No entiendo eh, nada. Para que la gente se entere ahora mismo, sigue cedido en Alpine por Mercedes, sigue siendo piloto propiedad de Mercedes y ya está. Y lo que quiere es negociar una venta, digamos, del piloto a Alpine. Ya está. O sea, no, <laughs> nada, pero nada que ver con que vaya Mercedes. Nada, ah, no, no pero. No tiene sentido, además. O sea, bueno, a ver, sí, el piloto de Wolf, pero joder, yo qué sé. Está pero claro, ahí, eh, claro. Eh, claro, o sea, pero la gente se ha vuelto loca. La gente <laughs> se ha vuelto loca y, y ha dicho, sí sí no, esto significa y tal. Eh, ha demostrado más Ocon que Res en el F1, pero eso es otro tema, Sí si es que no tiene que ver. ¿Quién <laughs> puede hacerlo mejor? La cosa es que claro, no bueno. ha pasado ya. No, pero no. también te digo que no ha no tenido mucho tiempo, el pobre, va a demostrar mucho, eh. Tuvo un año en, en, en Forcilla, que lo hizo muy bien. Muy bien, con Chile. Eh, a, a lo tonto y dos juntas dos temporadas, hombre. El medio el, año de Manor El no, año verdad, dos, no. años, dos años en Racing Point. No está mal, hombre. ¿Dos ¿Es tú? Sí, el 17 el 18. Ah, es verdad, es cierto. Claro, ya más o menos está teniendo tiempo y lo está haciendo bien. En ha lo ha hecho muy bien, ¿eh? El único mm. año, el de Renault, el primero. El primero. Pero bueno, igual que el de Ricciardo con Hulkenberg o sea que tampoco. Sí, sí, sí. Así que. Sí, sí. A ver, que, que yo no, no descarto que a lo mejor, eh, si Russell no termina de entonar, diga a diga Toto Wolf, oye, pues igual me interesa más Ocon, pero es que no, no tiene nada que ver eso, la nah. noticia que salió ayer, ¿vale? Yo, pero si Mercedes, o sea, nada que ver, si Mercedes sube, ver. alguien va a ser a Russell, tío. ¿Se ¿no? imagina? Sí, ¿Con sí, qué cara sí, miras tú a Russell mejor. después de tenerlo ahí? Sí. Años, y, y además te digo una cosa, yo creo que en talento potencial tiene más Russell que, que Ocon. ¿no? Ahora mismo ha hecho más Ocon en Fórmula 1, ¿eh? no te lo discuto, pero tiene más, tiene más. Ocon para mí, Nos... yo tengo un poco tapado así, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho talento. Ocon siempre ha sido muy bueno. Siempre. Eh, pero ha tenido compañeros muy duros. Ha tenido a Checo Pérez que es muy duro. Ha tenido a Ricciardo, que es muy duro. Ha tenido a Fernando Alonso. al que por ahora no se le está haciendo muy duro, la verdad. No, no, de momento no. <laughs> te digo una cosa, ahora mismo ¿no? está siendo el rival más débil de este Ocon Sí, sí, la no, no, es esto. que el, el año pasado Riquelme se lo merendó. ¿Sí? Sí, sí. Y sí, sí, no, sé. Sí. sé. Abrimos ese melón, Javier. Venga, abrimos del el melón. melón. Tráelo empieza, de la, de la, empieza de, la, la de, allí, de la estantería. Sí, sí, sí. Yo te digo una cosa. Dime una cosa. Si estamos poniendo a Checo Pérez la excusa de las cuatro carreras, tal, con un cambio de equipo. No lo digo por ser alonsista, pero el que más excusa tiene de toda la parrilla para esto es Fernando Alonso, que no, ha, no es que haya cambio de equipo, es que lleva, hace un año estaba cogiendo un coche de Dakar ¿Vale? O sea, que sí, es, no, no. ¿qué quiere decir? Sí, sí. Son dos años fuera, ¿vale? Entonces... Eh... No, vamos a ver, me, todo, me sigue... Es una realidad de todos los pilotos que... Se están adaptando, el que, el, obviamente, el que, el, pero esto no, no es que Alonso insista no, esto es un dato. Está sí, dos años ah, fuera de la competición. Que o sea, no, no, es, no es un rookie, no claro, es. No, es un rookie, eh, no hay que pasarle por el filtro de Mick Schumacher, ¿vale? Pero mmm, tampoco es justo compararlo solo con los pilotos que han cambiado de equipo, yo creo. O sea, no, con no, Ricciardo, no es que no con a, a, aquí está, Al margen de eso, ya, yo en cuatro carreras lo a ver, al igual que yo llego un poquito más cerca. No, no te digo que estés al nivel, sí. pero sí que me un poquito más cerca. Igualmente, yo creo que lo va a conseguir, tiene un año para hacerlo. Sí. Yo a mí, hay una cosa. Dime, 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 No, ¿sabes lo que me pone nervioso? Cuéntame. <laughs> me pone nervioso que si ahora tuviese un coche ganador, no ganaba el mundial. Me pone muy nervioso. Es, porque es, lleva es, toda, es, su carrera, toda su carrera deportiva, Pero... yo sabiendo que si este coche fuera ganador, este tío está ganando el campeonato y lo gana. Pero ahora pensando esto, si lo tiene, no lo gana. Me pone muy nervioso. Muy nervioso. Imagínate, ahora de repente llega el pin. Igual que pegó la mejora de Imola a Portimao. De repente se pone arriba ritmo de Mercedes y Red Bull. No va a pasar, eh, en Monaco no, no, no. Es que ahora mismo, el, el que va a ganar la carrera Yo apostaría por Ocon O sea, la cosa es esa, que ahora mismo me da la sensación de que si Alpine Fuera el mejor coche de la parrilla, que no lo es, vale Ni lo va a ser este año, ni seguramente el que viene Pero bueno viene. Eh, Me da la sensación de que el candidato al Mundial Es Ocon, porque está mejor que él Y es que también lo pienso mucho y digo, vale, sí Alonso se tiene que adaptar y tiene que recuperar su magia Por supuesto, y lo va a hacer Pero Ocon también va a seguir mejorando que a nadie se le olvide. O sea, Ocon tampoco va a dejar de mejorar. Y cuanta más confianza un piloto, más complicado es batirle. Y si esta dinámica sigue así, y Alonso, por mucho que este año esté diciendo que él se plantea la experiencia, que quiere volver a coger feeling con el coche, que piensa solo en 2022, si el desarrollo del coche de 2022 eh, empieza con un Ocon, que está en mejor forma que Fernando Alonso, Sí, si yo soy alguien. Yo creo que está más. Escucho, a lo mejor no escucho mucho más a Ocon, pero le escucho bastante más de lo que me pensaba al principio para diseñar el coche. No sé si me explico. O sea, quiero decir. <laughs> eh, sí, no, no, llega. Es que a mí me, me pondría muy triste, de verdad, me jodería muchísimo. Y llevamos cuatro carreras y creo, y sigo pensando ya puesto a día de hoy, que incluso en este mundial va a quedar Alonso por delante de Ocon, ¿vale? Pero. El año que viene, si Alpine tiene un coche ganador, mi sensación ahora mismo es que no tengo tan claro que fuera Alonso el candidato al mundial. No, no, vamos a ver. Es que, pero yo creo que está más en la mano que, tú dices, Ocon va a seguir mejorando, sí, pero yo creo que está en la mano más de Alonso que de Es decir, si Alonso consigue sumar su nivel a, otra vez, su nivel máximo, yo creo que es superior a Ocon. A, a nivel máximo, Alonso es muy superior pero, a Ocon. Creo que está más en su mano de, de poder llegar, recuperar el nivel, porque si no lo recupera, bueno, a lo mejor un Alonso al 95% puede, puede ganar Ocon también, no lo sé. Pero el del 100%... Pero, pero no, a Hamilton. Si sí, tuvieran no, coche no, para no, Hamilton. No, Hamilton Es que a mí me preocupa mucho pero, eso. Pero o sea... en, en este escenario hipotético que ponemos, que al pin se pone arriba, bueno, no. pues a, lo mejor, a lo mejor. se pone hasta mejor que Mercedes. No, no, obviamente. Ya, a ver, a ver, eh, que sí, que llevamos cuatro carreras, pero Javi y yo hacemos un bolillo toda la semana. Vale, entonces tenemos que hablar de lo que pasa ahora. No, que, y, que no, y... estamos siendo, no estamos siendo dramáticos, y no estamos diciendo que Fernando se está acabado. Yo no lo digo en absoluto, no, no, ¿vale? No, 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 Porque, no. de hecho, ha hecho demostraciones de que. Aunque no está siendo el que fue en 2018 poco a poco está recuperando sensaciones y en Bahrein hizo una muy buena carrera y en, y en eh, Portimo hizo una muy buena carrera. Pero que ahora mismo mi sensación, y sí, podemos confiar en que va a mejorar y yo creo que va a mejorar, pero la sensación ahora mismo es que ni con un coche ganador ganaría. No, ahora mismo no, ahora mismo no. Y, y, eso, mismo. y eso a mí no me ha pasado en los 18 años de carrera deportiva que Fernando no, Alonso. Me, me daría muchísima rabia que... Claro. Que los años que, que llevamos esperando a que tenga un coche para ganar, porque sabía que iba a ganar, si le daban un coche sabía que ganaba y ahora, imagínate que le cae el coche, yo qué sé, porque suena la flauta y no gana. Es que digo, no, no puede ser. No pero bueno, que no, que yo soy el que digo que llevamos cuatro carreras. Que, o sea, yo he dicho esto que acabo de decir, lo he dicho, pero yo insisto en que estamos en la cuarta y que creo que va a recuperar su nivel. Igual que creo que Ricciardo está levantando la patita ya, ya ha ganado a Norris este Sí, fíjate, Buena, buena que, carrera. Mamá, que eh. a Ricciardo le queda todavía también para pa, estar pa su nivel. Eh, Vettel, seguro que su nivel tampoco es este. Eh, ¿Quién es el otro? Pérez, que es el que hemos comentado hace poco. Yo, yo no Tiene sé si Pérez va, va a ponerse a su máximo nivel, pero seguro que va, que va a estar mucho mejor que ahora. Uh -huh. Entonces, yo, cuarta carrera, sí. Lo único que digo es que la cuarta carrera, mejor. Esperaba un poquito más. Un poquito, no mucho. Tampoco te digo. A mí lo que, lo que me preocupa un poco es ver a tanta gente tan conformista con esto, de Fernando Alonso. A mí, y yo insisto, sé que, que no es su año. Y, y además me gusta la actitud de que este año le dé igual ser décimo que décimo séptimo De hecho, en, en Mómelo casi que tira ese décimo puesto porque si se hubiera mantenido en pista igual podría haberlo peleado y tal y al parar en boxes sabía perfectamente que ya se quedaba fuera o sea que, que es evidente que este año le da igual quedar décimo que décimo se tiene una, eh, en una carrera pero a mí no me gusta ver a la gente tan cal o sea me preocupa un poco gente que que no le importe que esté lejos de ocon o sea que aun entendiendo los factores diga bueno Está para aprender, y yo, joder, sí, está para aprender, Ay. pero tu prestigio. Que campeón macho, hay que protegerlo. Porque a mí me pone la gente, no. ¿Y Schumacher cuando volvió con Mercedes en 2010 perdió prestigio? Pues te digo una cosa. Sí. Un poco sí. Y además era una situación distinta, porque eh, Schumacher sí que volvía a pasearse. O sea, Schumacher sí que volvía a impulsar y años la marca años Mercedes. Fuera. Claro, eh, fueron cuatro años fuera. Fue el 6, el 7, el 8. ¿no? O sea, fueron cuatro años fuera. Y eh, volvió a. a, a a Mercedes A impulsar la marca Mercedes en el automovilismo Y como embajador, casi más que como piloto O sea, volvió a decir, venga, sí, estos, sí, sí. Pero, estos Mercedes Pero no gusta, esta verlo, gente... no gusta verlo por detrás de rover Igual que no me gusta ver a Alonso por detrás de con ¿sabes? No, no, no sé cómo va a terminar A lo mejor Alonso, como digo, recupera el nivel Y, y se pone delante de con, pero si sí, En el caso de que no a mí Es una mancha en, en su historial casi Impoluto, ¿sabes? <laughs> si sí, Fernando bueno. no... no Termina recuperando y no ha ganado core. Mm. Para mí es un, una marcha en su. en su currículum sí, perfecto. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí, pero, O sea. Porque, por ejemplo, el año 2015 pierde con Baton pero fue un año tan raro que ni, ni se cuenta. O sea, es que fueron tantos abandonos de uno de otro no que no. No llevaban, tenía sentido. No tenía sentido. Claro, era, era un poco absurdo. Pero que, pero que este año sí se dio una derrota. Decir, joder. También porque, es verdad pero, que igual veo, veníamos. Aunque hay mucha temporada para ver el auténtico rendimiento de los nuevos pilotos en su nueva escudería. Sí, por supuesto. Ah, estamos claro. diciéndolo. Estamos diciéndolo que estamos en la cuarta carrera, que. Pero yo solo digo que de ciertos pilotos quizás esperaba un poquito más a estas alturas. No digo sí. que estuvieran a su nivel, ¿eh? Repito. Pero que la gente sepa, Javier, que hacemos esta sección y que yo hago vídeos toda la semana hablando de Fórmula 1. No, Y que tengo que hablar de lo que pasa esta semana. Que yo Que no es. Que no es por sí. dramatizar, que es que yo, o sea, yo me dedico a esto, ¿vale? En parte, o sea que tengo que, tengo que hacerlo. Ya, ya, no, pero... no, o sea, no. Que sí, joder, porque yo entiendo a la gente más, En este caso Braulio, que es el que lo pone, que yo entiendo lo que quiere sí. decir, que era mucho campeonato, que tal? Pero que eso que... Que son matices, comentamos pequeñas cosas. Yo estoy seguro de que estos cuatro pilotos que he comentado van a estar en un nivel dentro de siete carreras, seguramente, sí. mucho más o sea, Muy superior a lo que tienen ahora. Sí, sí. Y igual que Carlos Sainz, ¿eh? si quieres hablar de él también, que dice por aquí la gente sabe, que no lo hemos nombrado, es cierto. Eh, Carlos, en general, creo que está haciendo bastante bien. Aunque esta carrera está un poquito más flojo. Yo creo que Carlos, como digo, de todos los que están estrenando coche, creo que es el que está mejor. O sea, el que está más cerca de Leclerc. O sea, eh. Y creo que no está todavía todo al 100%, ¿eh? O sea, yo creo que le queda todavía. Pero él ha empezado en el 80, a lo mejor, en el 85, cuando otros están en el 40, en el 50%, ¿sabes lo que te digo, no? Carlos ha empezado la ya. Falla... ¿Qué? Le ha fallado la salida. La Fíjate, la lo, salida. lo que mejor que tenía. Lo mejor sí. que tenía McLaren eran las salidas y este año le está costando un poquito más, pero imagino que eso son sensaciones sí, no, por el coche. En, Imola, en Imola lo hizo bien, o sea, la salida de Imola fue, ganó posiciones. Yo no sé si es que salía en zona sucia en, en, en este Gran Premio. Pero le costó, le costó. Y también que el puto Alpine, yo no sé quién era, si era el Gabacho, creo que era, ¿no? Alpine. El que salía delante suya, le, le, O sea, le, le tapó, no, la salida. Eh, Él había salido sí. bien, ¿eh? Él había salido. De no, no, le... hecho, van las salidas, de que no te tapones, al... ¿eh? de que busca el hueco. No, claro, pasó al McLaren, pero el Alpine no sé quién, que estaba gordísimo, entonces ver, no podía pasarlo. No, estaba no, gordísimo. No. entonces no había... y, le, y se la devolvió. Pero, no sé pero es que verdad que yo creo que es el que está más cerca de su compañero, de todos los que han empezado con un coche nuevo, eh. Sí, sí, sí. Bueno, Ricciardo aquí ha recuperado su sensación bueno, mismo, mismo, sí, sí, sí. Claro, claro. Da la sensación de que, de que está por, por ahí. Aún así falta eso, que quede en algún momento por delante de Leclerc y tal, en carrera. O sea, sí, que no, lo va a hacer, ¿eh? Yo creo ahí que pero... no es nada. O sea, es lo que digo, Leclerc probablemente. Pero que yo, yo creo que Carlos está exactamente donde yo esperaba que estuviese. Hmm. No generalmente detrás de Leclerc, pero muy cerquita siempre en todo momento en clasificaciones. Sí, ahí... en, en estas carreras es la típica carrera en la que el año pasado vete el hace noveno. O sea, en la comparación bueno. de esta carrera de Betes, Sí, no, pero eh... yo creo que Car Carlos realmente, bueno, y de hecho fue muy autocrítico consigo mismo porque él sabía sí, sí, que sí, pues, sí. esta carrera Carlos sí podría haber hecho un... un... De, detrás de Leclerc quedó quién? Pérez, ¿no? Eh, Pérez. Pérez. Yo creo que él podía haber quedado delante de Pérez. Sí, o mínimo justo detrás. Sí, evidentemente no, Pérez, era por, por posición de salida creo que incluso delante. Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno. Es, es, es que es él, lo que dijo él, sí, si aquí... Sales, sales, tienes un problema en la salida, es eh, muy complicado adelantar. Te va, te, va, te va a hipotecar toda la carrera. Mm, totalmente, totalmente. Ah, pero bueno, oye, que esto es muy complicado. Y al final, es lo que decíamos también con Alonso y con Ocon: que es que sí, ellos tienen que ganar experiencia con el coche, pero es que el otro piloto no deja de ganarla también. Que esto se hablaba mucho, ¿te acuerdas de la época de McLaren en Honda que se decía, bueno, pero es que veréis cuando mejore y tal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que el resto no van a mejorar o qué? No, pero yo, <laughs> caso, ¿Qué van a decir? yo paso, paso a evolucionar? Yo en el caso del piloto creo que eh, hay mucho. Un poquito diferente, o sea, sí, pero. A ver, el, el, el piloto que está acostumbrado ya puede mejorar, obviamente va a mejorar, pero no tiene tanto margen. O sea, ¿sabes? tú tienes que ganar. O con, o con puede estar en un 95% de rendimiento como en su coche ahora mismo, sí. Alonso puede estar en el 50% fácilmente. O sea, tiene sí. mucho más que recuperar Fernando. Bueno, Fernando, Ricciardo, Vettel, Pérez, todos tienen mucho más que recuperar. Pues sí, esa es la, esa es la clave, la verdad, de, de, del pilotaje y las confianzas. Es que al final es, un, es una competición en la que todo se deciden tan pocas milésimas de segundo que la confianza en un coche lo da todo. Por eso, antes, cuando decía Robert, me parece en el chat que no se tienen que hacer los coches adaptándose al piloto, sino que el piloto adaptarse al coche, sí y no. Igual sacan más de haciendo un coche para el piloto que haciendo. Claro, tú ya, tienes no que conseguir que tu, tu piloto, claro. caballo ganador esté cómodo. Pero claro. yo creo que sí que manteniendo siempre que el segundo esté más o menos, ¿no? Que tampoco lo vas a dejar de tirado como en caso de Red Bull, por ejemplo. Ya, Vamos, que no sé poquito, este año cómo está poquito, el Red Bull hecho, pero bueno. Poquito. Sí, eh. Yo qué sé, sé. Es tan complicado. <risa> <risa> a veces digo que sí, no entiendo nada de Red Bull. Es, no sé, yo, yo te digo una cosa. La estrategia del pin no la hemos comentado. Porque el coche está gordísimo, pero la estrategia tampoco. Dijo Alonso, al amor de yo pero dijo Alonso que se notaban igual de competitivos con Portimao. Entonces, si, si de verdad se veían tan competitivos con Portimao no, y e hicieron no. esta estrategia, no lo entiendo. No, no, no. <laughs> porque entendería que dijeran, vale, hacemos la estrategia suicida de tirar a una parada con Ocon y tal y con él, que al final paró en la esa porque querían probar cómo iba el coche con blandos y sin gasolina. Eh, lo entiendo si no tiene ritmo, pero si realmente tenía ritmo, ¿por qué no haces una estrategia normal? O, o alternas entre los dos pilotos, porque no lo entiendo. O sea, no, en realidad... No lo entiendo. Creo que puede tener, puede tener razón. O sea, no, no la estrategia no, ¿eh? digo en, en lo del ritmo. No. Porque ya, ya, pues. yo creo que en Portimao lo esperábamos tan mal que nos vino como wow. Y, y lo no. que... Pero yo creo que estaba por detrás de Ferrari. Yo creo que si sí, que Carlos, ¿sabes? con una estrategia de neumático duro en Portimao, hubiese quedado adelante. Pero el final mm. de Carlos fue... Bueno, aquí mm. la adelantó hasta eh, Alonso, Riquero la adelantó todo el mundo, ¿no? Eh, pero le querés mirar dónde estaba, ¿no? Y McLaren, yo creo que Norris también estaba delante de, 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 Ocon, de Ocon, ¿no? Al final. Entonces, yo creo que muy lejos del rendimiento no estaban aquí, ¿eh? del de, de Portugal. Lo que sí que la estrategia no entendí muy bien. Lo, claro, pero es hecho, que te la, digo la una típica... Cosa. ¿Tú sabes cuántos sí. segundos le recortó Gasly a Ocon en la última vuelta? Sí, sí, sí pero si sí le pasó yo, ¿no? en no, la... No, no, creo pasó, cuatro, no pasó. Una pero, una... Por suerte. De hecho, creo que gracias al tren de Alonso, ese tren... Sí, sí, creo que sí, Ocon lo lo apuntó gracias a eso. Porque es que Gasly le recortó... Yo estaba mirando el, el timing, el, el Delta Real que te ponen la fórmula 1, 6 segundos, tío. 6 sí. segundos un se Estaba a 6, pico y digo, ah, no le pilla ni de coña falta una vuelta y media y empieza a mirar pum sí. y empieza a caer pum y entró una décima, entró una décima creo. y entró décima y pegado, entró pegado. O sea, sí. increíble de hecho eh, de las imágenes más bonitas de la carrera de, del domingo fueron las de la zona mediasa de Alonso haciendo el trenecito con los Aston Martin los y los Alfa Romeo detrás pero fuera coña empezó a hacer paralelos o sea Gasly empezó a hacer paralelos por por la por la caixa Raikkonen le hizo uno y fue precioso de ver o sea ¿no? sí, sí, una sí. cosa muy 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 bonita es que era increíble o sea... todos los coches así abiertos como un abanico increíble muy bueno. De hecho, eh, hablamos de la curva 10, si quieres. A mí me ha gustado la remodelación. A mí también. Pensaba ah, que iba a ser mucho más aburrida y realmente ha habido los mismos adelantamientos que había antes y es mucho más bonita de ver. Sí. O sea, porque se abre, sí, Jamilto... es más ancha, da más, da más trazadas. A mí todo le gustó. Eh. Dice que, que sí. ese cambio ha estado bien. A mí me, me gustó bastante, la verdad. Ahora se estaba rumoreando, por cierto, que van a estudiar, van a mirar lo de quitar la chica. Ah, sí, es la verdad, es, verdad es cierto. Ojalá, yo no me lo creo. Pero ojalá. Ojalá, sí. es que tremendo truño de curva, eh. Sí, suena, suena un poco a ya lo iremos mirando si es un día de estos. Entonces... Sí, claro. sí suena como... Sí. Sí. como... Como lo de tú y yo diciendo a ver si miramos lo del F1 Reset ¿sí Stars, para que funcione. Igual. La de... Ojo, que a lo mejor un día nos ponemos en directo a hacerlo, como el otro día, eh. O sea, somos muy, somos muy randoms en ese sentido. Sí, intentamos. Intentamos. Pero, pero que no confío yo en, en que lo voy a cambiar. Ojalá lo cambien, pero... pero Así que la curva 10 me, me, gustó, me gustó bastante, la verdad. Pero Alpine es un buen coche, pero, hace pero para hacer trenescito porque está gordo Claro, <laughs> está claro. Gordísimo. Tú imagínate en Mónaco que por lo que sale se pone primero. Es que que no se lo pasa a nadie, eh. No, no, no caben, se... no caben. Pero aunque, aunque vaya 20 por hora, eh. Que no le pasa. No le pasa, ¿no? <laughs> <Es que> no. <laughs> Oye, poca broma, Mónaco, eh. Cuidado con Alpine, eh. Porque ¿qué? Alpine está clasificando bien. O sea, a los, eh, perdón, Ocon calificó quinto, ¿no? ¿Fue aquí? Ocon aquí calificó. Pues que qué rabia, tío. Qué rabia o porque un Alonso sí. en plenas condiciones se califica cuarto. Es que me da mucha rabia. Ya. Yeah. Es que, es que el mejor Alonso, el Alonso de 2018, estaría, saldría cuarto. Saldía saldría ahí cuarto, con Leclerc. Saldría, saldría, y en Mónaco eso es increíble, ya, ya te digo lo que es increíble. Es que eso significa que en Mónaco haces eso y un abandonito de un top te da el podio. es que podio. son cosas que ahora mismo no se pueden. Es que ahora mismo la es que si pasa algo raro. Le cae con. Le cae o con. Bueno, primero le cae un Ferrari o McLaren, pero bueno, si sí. le cae con. O sea, sí, claro esa es la. Claro. Sí, sí. Y eso sí me va a joder. Yo, como eso pasa este año, y me temo que puede pasar, que si sí cae un podio para el pinche Francón, me va a joder un poco, la verdad. Me va a joder un poquito. Nosotros decíamos el año pasado, eh, Alonso vuelve a Renault, tal... Eh, bueno, a ver, ganar carreras no, pero algún podio puede pescar. Pero tiene que estar... Así. Ahora, Ahora mismo Ahora no. Pero bueno. Eh, Yo espero que lo consiga, fin. tío. Joder, espero que sí. Ay. Es, Alvin, que poco, eh. es que no estamos no, conscientes no, 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 de no, que Ocon no quedó quinto. O sea, clasificó quinto. Es, es muy rápido. O sea, nadie A ver, que la, que la zona media es una lotería y desde, y desde Ferrari hasta Alpine, digamos, pasando por McLaren, por Alfa Tauri, por tal. Que no hay más de 3 o 4 décimas. Alfa, pero, Tauri, pero que, Alfa Tauri venía. Alfa Tauri este fin de semana era rápido, ¿eh? Lo que pasa es que a Pincha globo, tío. Pues, pinchar lobo, cada fin de semana pincha globo. Yo no sé cómo pueden pinchar pero, pero, pero este fin de semana realmente, eh, Gasly, ¿cómo clasificó? clasifica muy bien, pero después en carrera es como onda, onda, que. No, pero tenía tenía más ritmo que el Ya, onda, ¿eh? ya luego, ahora hablamos. Gasly realmente eh, clasificó un décimo, si no me equivoco, que alguien me corrija. Y luego en carrera tenía ritmo. Lo que pasa es que la sanción de cinco segundos, pues ahí fuera de la caja. Una parada lenta, tal, eso y sí, aún así sí. llegó a puntos otra vez. O sea, quiero decir, el no, Alpha Tauri no. sigue estando en esa zona media. No, no es lo que parecía que iba a ser en Bahrein, que parecía Exacto. el tercer equipo, pero, pero está, pero está por ahí. Sí, y, y, su, y su noda personalmente yo creo que este fin de semana ha tenido más problemas con el coche que él o sea quiero decir no culparía tanto a su noda es que si se te apaga el coche cogiendo un piano joder algo claro, no sí, funciona sí, tío es que <laughs> es que no no lo puedo entender sí, sí. vale no lo puedo entender se medio, maneras, con al... la radio eh este chico ya yeah. le dijeron uh, en clasificación tu... creo que fue no 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 en clasificación no sé fue como en, o en previa carrera no me acuerdo eh, le ¿La, dije, la clasificación ¿O era, era libre incluso o sé sea, cálmate le dijeron cálmate Sí, es. No sé quién, quién dijo por. ¿Qué ingeniero dijo? O ¿Alguien, alguien de Alfa Tauri, me parece. Que como el inglés no es su idioma nativo, que se le está mal interpretando. Y yo, bueno, ya, joder, pues enseñarle la frase clave en inglés, ¿sabes? O sea, enseñarle la frase clave y decir, oye, que si dices fuck you a todos, ¿sabes? Se van a, se van a tomar como algo personal. Y tío, ¿sabes? No sé, o verdad, sea... aquí, El inglés nativo no lo tienes mucho, o sea, hay muchos pilotos que son de bueno, España, Japón. Hay ¿Qué todo? verá que Jap... es Japón? Les cuesta mucho el inglés, es cierto, ¿eh? que aquí en España tenemos el meme, pero en Japón les cuesta el doble el inglés. En Japón les cuesta Los muchísimo japo, el, el inglés japonesao, ¿no? Sería. Claro, o sea La que, pero joder, tío, yo qué sé, te, te haces un PDF con cuatro frases estándar y ya está, ¿sabes? El coche no corre. Ah, te pones un mensaje, ¿sabes? Claro, es claro. te lo, La chuleca, como vete no sé. cuando se pide de Ferrari, ¿no? Que saca el papelito. Claro, claro. Claro, eso es, eso Eso es, eso es. Eso es, Mira, sí. eso es, eso es. Eso es. Ah, es una tío. Claro. Ah, sí que. Pero bueno, habrá, habrá que ver. Que dijo que lo mejor de conducir en Fórmula 1 es en la comida, tío. Buenísimo. Lo mejor estar en Fórmula 1, sí, sí. Bastante gracioso, la verdad. El pana, el pana sunoda. El pana sunoda. Eh... ¿Y qué más te iba a decir? A ver, nos queda. Ah, bueno, en general, ya digo, yo no le he hecho las culpas en esta carrera a sunoda de, de nada, porque creo que ha sido más problema del consigue no, sí, Aunque sí, es sí, cierto claro. que no estuvo rápido, ¿eh? El fin de semana y mucho más rápido Gasly. Desde Bahrein, de hecho, sí, está pero siendo pero, mucho yo más, rápido más rápido más. cerca De Gasly. Viendo el inicio de temporada, viendo, no sé, eh, Bahrein. O en Bahrein. Y yo en Bahrein me sorprendí para bien, eh, con su noda. Eh, sí, 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 no Bahrein lo hizo muy bien, pero no necesito con esto de carreras. <laughs> Hasta hoy me. Un poquito tal. Uy, lo de Grocha, lo hemos comentado tú y yo. Eh, no, porque fue posterior al el último. No, ¿eh? Igual fue el miércoles, hicimos el. Sí. Yo creo que no lo hemos comentado aquí, eh. Ya, no, pues qué bonito. Sí, sí, está muy bien. Qué bonito, tío, el detalle. El me gusta de Bandor, mucho. Eso sí. Eh, sí, muy gracioso. Yo te juro que pensaba que se iba a quedar en un farol de bienquedismo de Toto Wolf. Y me alegra mucho haberme equivocado, tío. Porque me acuerdo, o sea, yo me acordaba de cuando lo dijo en Bahrein Lo de que pues si Groyan no tiene equipo para hacer test, le damos nosotros un test. Y pensaba que iba a el típico farol de en ese momento ganarse el aplauso, y no no. De hecho, además lo llevan hablando como dos meses, que no ha sido una cosa de decir una tarde, oye, vente, no, no. Dos, hace dos meses ya fue Groyan a, a la fábrica a estudiar el coche, a ver los setups y tal y luego ya el otro día se hizo la grabación de cómo se ponía el mono y cómo probaba el, el simulador o sea que, que se está sí, preparando sí, sí. y se está preparando bien que no van a ser solo dos vueltas de demo como lo de Alonso con el R25 sino que aparte de eso después va a hacer una jornada completa de test para con el Mercedes 2018 pues para los datos que pueda sacar Mercedes o para él tener las sensaciones que que sean A mí Estaba hablando de Grosjan Lleva la, la camiseta de Haas Que tan bien oh, Se ha portado con pues. por él ¿eh? Sí, sí eh, Pero ¿qué es eso? Tío, o sea que Tienes un merchandising De Haas increíble O sea, tienes ahí La, la bandera La camiseta es Demasiado, de demasiado ya, yo, de yo creo Yo creo que Jim Haas No tiene tantas cosas En su casa como yo No se Yo creo que Jim Haas Tiene menos Tienes tu más cosas? Yo creo que es... Si Jim Haas viera esto diría. ¿Y ¿Este tío desde cuándo le patrocinamos? No sé. Este tío es de que, que fantasma, esa camiseta que es del 2016 por lo menos, ¿no? El primer año, del primer año me la regaló ¿El mi novio. Primer obvio? año, del, sí, sí. eso que fue, no me acuerdo ya qué año fue, el, sí, 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 el 2016, sí, sí, claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Te pagan. Me tío. la regaló. <laughs> sí, sí. Cantidades, vamos, evidentemente. Pronunciadas no, de eh, dinero, ¿eh? Igual que Javi para que venga este podcast, yo si no me paga no vengo. Claro, claro, o sea, y las marcas que están aquí, y todo esto. Marcas, marcas, evidentemente. Oye, no vamos a eh, de, de McLaren, ¿eh? Hostia, ¿qué hablamos de McLaren? No ¿Qué te parece? Me parece bien. Ricciardo creo que por primera vez en la temporada ha, ha tocado a, un poquito la puerta, ¿no? Del nivel que se le espera. Yo, es lo que, lo que digo siempre. Es que si el piloto en el que confío que saque más rendimiento al McLaren y lo puedo acercar más al top es Ricciardo, no Norris. Gustándome Norris. O sea, sí, sí, igual, también, que, ¿eh? igual que igual en Alpine creo que el mejor Alonso le puede sacar más al coche Cocón y que en... Aston Martin le puede sacar más al coche Vettel que Stroll. O sea, son pilotos que creo que son los que deben marcar la punta de ritmo de cada coche. Cuanto mejor estén, mejor va a estar el equipo. Y más cerca puede estar de posiciones altas. Entonces, eh, a mí ver a Ricciardo así me ilusiona más. O sea, no es que me guste más ver a Ricciardo por delante de Norris. Y no, 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 que creo... No, no. Y, sino, y yo además estoy disfrutando mucho del duelo y creo que va a ser muy bonito. Sino que creo que si en algún momento podemos soñar con que McLaren se meta en este duelo en el Mundial... O en este duelo por victorias con Mercedes y con Red Bull, va a ser antes con Ricciardo que con Norris. O sea, el día en el que Norris está al ritmo de Mercedes y Red Bull es que el McLaren está, de, está para luchar por, por Victoria. Pues yo, yo no lo veo para tanto, pero sí que. O sea, no lo veo para pelear. O sea, en... No, 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 pero estoy hablando de, de según ya, de exacto, llegar a ese, sí, ese sí, vale, vale. Ese, ese, ese punto. No, y, y además, porque, ¿Cómo? joder, Ricciardo es un muy buen piloto, a mí me gusta mucho. Y yo lo quiero ver en, en su máximo nivel. No se trata de que gane Norris ni de qué tal. Yo lo quiero ver dando el espectáculo Ajá. que siempre ha dado. Con, con McLaren en este caso, entonces ¿no? evidentemente mejor que esté así. La que Totalmente. está muy bonita esa parte, tío, de la tabla. O sea, me, está súper bonita, ¿eh? Malpin, Ferrari, McLaren. Ah, está, está, o sea, está va a ser muy bonito. bonito. El, el duelo por el tercero este año va a ser muy bonito. La verdad. Sí, porque o sea, cuando o sea, caiga un... Quiero que, creo 3. que Alpin, que, que Alpin Alpine y Aston Martin y Alfa Tauri Quizá ya están teniendo un déficit de puntos muy serio respecto a McLaren y Ferrari. Bueno, ya sí. Pero, pero va a haber carreras en las que estén al ritmo, incluso por delante. Lo que pasa es que yo creo que el balance de puntos que está consiguiendo ahora Ferrari y McLaren ya no se no, lo quita. Que, yo realmente creo que el tercer puesto es entre Ferrari y McLaren, pero yo digo la, la sensación de ver Alpine ahí también. Sí. Ya no digo por el quinto porque creo el, que. El quinto va a ser el que esté entre Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin, ahí va, a estar, ahí va a estar interesante. Yo creo que tal Y, y, a, que ver al, a, y a ver Alfa Romeo, ¿eh? Y a ver alfa alfa Romeo. Rome. Aunque ahora mismo lleva a cero, creo, porque lo ha dado todavía, pero. Pero está, Alfa Romeo es que no va mal. Tal y como está hoy la cosa, yo creo que Alpine debería quedar delante de Alfa Tauri. Sí. Tal y como sí. está hoy. Vale. No sé si seguirá. Alfa Tauri sí. le pasa a diferente escala. Le pasa un poquito lo que le pasó el año pasado a, a Racing Point. Eh, coche grande con mentalidad de equipo pequeño. En otra escala, ¿eh? O sea, no es está Alfa Tauri lo que era el Racing Point del año pasado. Pero le falta... O sea, se vio enímola. La estrategia que hizo Imola con Gasly es que lo siento, es de cárcel. O sea, tener un coche quinto <laughs> o cuarto, no me acuerdo cómo salía. Y, sí, me, y poner una estrategia que te firmaría ha, saliendo el 19. O sea, es que son cosas que no tienen <laughs> ningún sentido, tío. O sea, Gracias, tío. A, no, no, no entiendo la, la necesidad. También es que al final Alfa Tauri, la... Alfa Tauri. Es equipo de Red Bull. O sea, no creo que sea igual que Racing Point el año pasado. Mentalidad de tiburón, Javier. No, no tiene claro. mentalidad de tiburón. Sin mentalidad de tiburado no se va ninguno. <laughs> tiene mentalidad de. No, que si Alfa Tauri no, no triunfa, a Helmut Marco no, no le va a temblar. O sea, no le va a quitar el sueño, ¿sabes? Marco solamente mira en Alpha Tauri cuando quiere destrozar la carrera deportiva de un piloto. O sea, lo único que necesita. ver a cuál cojo ahora. Están todos ahí Están ya medio como muriendo. Como los Martínez de historia diciendo, el gancho. Dice este Marco toma. Y lo coge así. Y, dice, y cuando ahora... salen de repente mira arriba y está Sid. ¿Sabe? Y dice, ¡No! Es que tío, ese hombre ya es un bebé, en serio. Y luego el perro es Verstappen. El perro. Verstappen está, Verstappen está así. La viendo sin saber a ver cuál viene ahora. Poca broma, el que ha venido ahora no es un perrito, eh. Ah, no, 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 no. no. O sea, no, no. cuidado, eh. No, no, no. no Verstappen es el tigre, tío. No, me he hecho. Es el león, ¿no? El que tiene el casco. Eh, sí, tiene el león, tiene el león. Verstappen el león, el león. El león, es el león, que está ahí esperando. Oh. Eh, Javier, preguntas para ti. Mira, ¿cómo viste la F3 y qué tal la Fórmula E? Muy bien todo, es una delicia, sin duda. El chiste, <laughs> el chiste semanal no puede faltar. ¿Y tú cómo la viste? ¿La viste bien? A ver, también preguntan por. <laughs> ah, no, 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 ¿La, la viste bien o qué? Estuvo, estuvo divertida la carrera. Y te digo una cosa, pillar la Fórmula 3 no la vi porque estuvimos en directo. Si no la hubiera visto, ya sabes que sí. La ah, claro claro, pero, nada, claro, claro. Hombre, pero hay prioridades, tío. Es que en ese momento la prioridad era yo. Entonces dije, bueno. Claro, o sea. Uh. Juan Alfonso frente a cualquier cosa, gana Juan Alfonso. ¿no? Sí. sí, sí. Te podía decir que no, pero, pero, sí, pero sí. Eh, claro. sí, sí. Ah, 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 sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué queda por.? ¿De la Vamos, carrera? Este fin de, semana, este fin de semana no hay carrera, ¿qué vas a hacer? Este fin de semana no hay carrera. No ¿Sí? sé, pues ya veremos. ¿Podemos echar a tú y yo una carrerita online? Organizamos un torneo, un tournament. ¿Un torneo? Pero bueno, o sabes Te has venido arriba, ¿eh? He venido, he venido arriba. Pero arribísima, ¿eh? voy hasta arriba de porros. Hostia, cuidado, ¿eh? A mí, a mí me da igual, ¿eh? Yo juego encantado. Podemos, podemos hablarlo y podemos hablarlo. Eh... no sé estoy pensando qué tema nos dejamos a ver la a carrera barcar. hemos abarcado Mercedes Red Bull Ferrari eh. McLaren eh, Alpine, Alfa Tauri bueno de, bueno de Williams y de Haas tampoco vamos a decir mucho ¿no? el pues... otro día en Twitter <laughs> que me hizo una que la trope... sí dime un tío me mencionó y el traductor automático o el tecla sí. automático tal en Twitter en lugar de poner Aston Martin puso astronautas Martin y me hizo muchísimas gracias Astronautas Martín. Sí, o sea, lo que me automático me ponía. Es que los astronautas Martín tenían más ritmo. Hay que, hay que quitar eso. Es un, es un, el, el corrector es una mierda, tío. A mí me no me quieres un... disputarme. A partir de ahora son astronautas Martín para mí. O sea, Martín. es que es maravilloso. Astronautas Martín. Ya salen memes, ¿eh? De, de Aston Martín o sea, de nombres y tal. Es que han sido el mes del año, ¿eh? De... Bueno, están siendo el mes del año. ¿Viste la casi puntuación de Russell? Ese momento en el grafismo que ponía que sí. estaba 11, que iba sí. detrás de Alonso y de repente cayó al 15, porque le pasaron todos los de la zona. Media. Creo. Eh, no, no se ha visto la maniobra o yo no la he visto, pero tuvo que cometer una cagada porque le pasaron como cuatro coches en una vuelta. A lo mejor fue con es... el trencito de Alonso que se armó ahí un lío grande, ¿no? Sí, es que de hecho era la, la posición. A ver, que yo tampoco le voy a pedir a Russell que con el Williams intente frenar a los Aston Martin Alfa Romeo porque me parecía un poco injusto. Pero algo le tuvo que pasar raro para que le pasaran todos a la vez. Insisto, no lo ya, visto. Todo, o sea, no he visto. Todo, el, ver, que solamente, sí, solamente me fijé en el grafismo y en una vuelta estaba el 11 de tarde de Alonso y en la siguiente estaba el 15. O sea, le pasaron todo el grupito de, de tal. Entonces, no sé qué le pasó, En, no que, lo en ese grupo pasó de todo. Entonces, no, no sé, yo tampoco lo he visto. ¿eh? No visto Alonso al, 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 llegó se a la se entrevista riéndose, tío. Llegó, a diciendo. O sea, antes de que le preguntase nada, dice. La estrategia no era no, Como Queríamos mantener O sea, ya estaba respondiendo Antes de la pregunta Porque se estaba riendo, tío Es que la, la situación Fue bastante cómica, eh Hay que decirlo es que, es que cualquiera Que no ve la carrera Claro, ve el 17 de Alonso Detrás de la TV, se echa las manos a la cabeza Pero es que hay, no, que leer, que hay que ver reía. Hay que haber visto la carrera, ¿vale? O sea Yo creo que se reía de, 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 de que, tío la, la imagen desde fuera es, Parece comedia, eh O sea un, Era Alonso así Haciendo ya No sabía ni dónde meterse Y todo el coche coches de Trump Abriéndose en abanico Es que era bastante gracioso no, totalmente. totalmente Totalmente Pero bueno Estuvo estuvo bastante Bastante bien. Eh, pero ya digo, yo creo que Russell es que, claro, no está el Williams para competir en carrera contra otros coches, pero bueno, no salvo con Haas. Entonces, bueno, que esté ahí vos tiene mérito, yo que sé. Mientras no se estampe. Ya, sí, bueno. Yo lo que le puedes pedir. Lo que pasa es que sí que se estampa en Imola. <laughs> es broma, es broma. En Imola, en Imola Leo, lo lleva muy, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno. Ahí está, tío, ya algún día. Algún, algún día, día a la Clio Cup, yo creo que está muy claro esto. ¿eh? El año que viene en, en Mercedes según yo, en ¿Y si? William segundo. No, yo en la Clio Cup, tío. En la Clio Cup. Estaría bien, eh. Tío, sí, más. Estaría bien. Le llama Todo World y dice, tras, dos años, tras tres años de duro, de duro pensamiento hemos decidido que, que ya es la hora de subirte al, al Clio. Yo creo sí, que le salto Yo creo que le, a... le toda la cabeza. O sea, escucho eso y digo, wow. De otra manera, sobre Russell sí que me gusta a mí decir que los que en, puedo entender las dudas sobre Russell de la gente que no vio su temporada de F2 y su temporada de GP3. De esa gente sí lo puedo entender. Sí, yo, yo, que puedan yo, tener dudas. Yo cuando he opinado de eso siempre La respuesta siempre es la misma, ¿no? F2, F2. Digo, ya, pero es que al final F2 no es F1, tío. O sea, es que en F2, en F2 y en GP3 no es que ganara, es que hizo lo que hizo Leclerc. Más o menos. Claro, claro. A nivel de, o sea, que, que, que ganó muy solventemente en sus primeros años. Entonces, luego viendo los sábados que hace, claro, el problema es que los domingos no termina de culminar. Que también Van Dorn arrasó eh, en F2, que es la historia, en GP2. Claro, y luego, que, que al tal. final no, no, no es lo mismo, ¿eh? Pero, ah, por cierto, mira preguntan por aquí, eh, por Tele5. No sé si tú has visto el de 5 a finales de fin de semana. Yo no he visto nada. Nada, ¿no? Yo pregunté otro día en mi chat y decían que, no. bueno, que bien. O sea, teniendo en cuenta que eran abiertos, que tenían que dar un poco más de contexto y tal, que Gonzalo se bien y tal. Bueno. Yo creo que. No, lo no he visto. No sé. A ver, yo no, yo no lo he visto tampoco. Pero no, tampoco creo que haya que ser muy crueles con ellos porque, tío, es un gran premio suelto. Eh, tienen que salir no. del paso. Eh, sí. A mí en el chat me decían, la gente que entendía este contexto, digamos, de que tienen que explicar muchas cosas y que claro. tal. Dicen que bien ah, Evidentemente con anuncios, claro, en mitad de la carrera Pero obviamente. Es, que claro, que es que es una valiosión claro. pública abierta es que... así, así eran entre la tres, gente <laughs> no. claro, claro, claro. Y entre 5 y entre en la Entre 5 y en todo, sí Entonces eh, A mí me alegra eh, que, que se haya hecho Y creo que fue una buena carrera en general para, para que la gente Sobre todo porque me pareció una carrera muy sincera Creo que es la media De la Fórmula 1, lo que vimos en Barcelona Uf. A nivel de espectáculo no, el, Hostia, la cuidado, media. eh Joder, estamos hablando de que, no, de que es una carrera no, normal. Sí sí sí. sí, 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 no, no. no. Si alguien que llevara sin ver Fórmula 1 10 años vio eso y más o menos le gustó. No, hombre, seguro que, que se, le gusta, seguro. Que se enganche porque es eso o mejor, normalmente, la Fórmula 1, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la clave. Que nos puede haber tocado, yo qué sé, o mucho más aburrido. Claro, o sea, que, ¿qué es eso? O sea, no. Porque si tú le pones a una persona y mola, de este año, por ejemplo, la primera carrera, una locura esta estas, o Bahrein. Entonces, incluso... las expectativas que va a tener son de, ¡buah! Esto es el gran porro todos los fines de semana y no. Claro, no. si tú le pones un, bueno, un truño o una carrera normal y le gusta. Claro, eso ya es. Ya casi que te aseguras que le gusta. Y además, todo. creo que fue una carrera que explicó muy bien determinados conceptos que pueden quedar difusos para ese aficionado nuevo, ¿no? El de los neumáticos, cómo funcionan, por qué se degradan más, menos, por qué paran una vez, dos. Creo que quedó muy claro el porqué en esta carrera. Se vio como muy gráficamente el. Eh, hostia, claro, es que como solo ha parado una vez, lleva esas ruedas con 20 vueltas más y todo se han desgastado y por eso este piloto le está recortando esta cantidad. O sea, creo que es una carrera que explicaba muy bien lo que es el corazón sí. de una carrera de Fórmula 1. Es muy estratégica mmm, además, ¿eh? Sí, o sea, como, como tutorial incluso para una persona de cómo funciona la carrera de Fórmula 1, me parece una carrera ideal. O sea, para entender un poquito cómo, sí, sí, sí. cómo, funciona, cómo funciona todo. No sé, Así yo, que... Yo creo que... Que está bien. El hecho de haberla tenido en abierto. No sé, la, el dato de, de, de audiencia no lo he visto. Lo he visto antes y creo que menos que la última carrera en abierto de 2018. Pero sin embargo, en Dazón y en Vamos, que la echaron también por el canal abierto de Movistar, ah, no, digamos. Sí, han hecho récord de audiencia. Así que ha tenido que estar un poco repartido. Ha tenido que estar un poquito. Pero, pero, un poquito ah, bueno, repartido. pero la, a ver, Dazón. No debería. Claro, a ver, récord de audiencia en global, ¿no? Dices, ¿no? Ah, en, da, en Dazón. Eh, más que. Bueno, en Dazón Movistar F1, sí. eh, más que el año pasado. En Vamos, más que el año pasado, pero sin embargo, comparado a la última que era en abierto, que creo que fue la de 2017, menos. si no recuerdo mal, en la 1, menos. Vale. Pero, pero que también puede ser porque yo creo que ahora acceder a Dazón es más fácil que acceder al antiguo claro. Movistar F1. Claro. Entonces, igual ya. O sea, yo evidentemente. He tirado por la zona F1, porque ya que lo pago, ¿sabes? Lo quiero ver bien claro, y sin, claro, anuncios, claro. Si, y... sin anuncios. Sin anuncios. Además, creo que el equipo de es más completo. O sea. Claro. Comen, que, que no lo digo Eso... por los de Tele5, que es normal. Los de Tele5, los han tenido que pillar para una carrera. Eh, ¿Cómo no vas a encontrar un equipo.? Tan, tan coordinado y el, también y el equipo y el equipo es bueno lo que pasa ¿Sí? es que obviamente no les no ha dado tiempo a entrenar entre ellos no, no pueden tener el feeling que Exacto. tienen lobato cuquerella Exacto. de la rosa entre ellos que y llevan haciendo otros años más, y que están mucho más acostumbrados a narrar las carreras actuales que están, lo tienen mucho más no sé interiorizado no entonces normal joder, que, 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 no lo digo como ataque al contrario sí, me, parece, me parece que es un mar, bueno un marro entre comillas no que les echaran ahí una carrera y normalmente no, no, la, no la dan, no la no la narran entonces Dicen por aquí, creo que más vista que la de 2017 Yo he leído lo contrario, que, que era menos vista que la de 2017 Pero vaya eh... Bueno, pero bueno, tampoco O sea, la de 2017 que fue la que dio Otro deporte a... No, sí, ¿no? En 2017 fue en la 1 eh, Ah, no, perdón, en... sí, en la 1 Ah, vale, no me acuerdo Sí, el Gran Premio de España en, sí, en la 1 sí. Que lo comentó Que estuvo Roberto Meri, creo, de comentarista No Robert... recuerdo quién lo narró Es verdad, no, no, no me acuerdo quién lo Ro... narró pero... Marc Martín puede ser más Es que en 2017, ¿quién la, la daba? ¿En Movistar? ¿Quién estaba en el 17? Narrando. Eh, estaba Portillo. Que yo, no me, yo no me acuerdo en qué año contraté Movistar. Yo creo que en el 17 todavía no, no tenía yo Movistar, ¿eh? F1. Yo sí, yo sí. Era Portillo, luego en el 18 ya volvió Lovato. Oh, no me acuerdo, tío. Sí, y en el 16 estaba Merlos. Le encantaba decir a Merlos lo de dar cuenta de. Sí. Le encantaba decirlo. Da cuenta de no sé. Ser... <laughs> Madre mía, tío, qué grande. Totalmente, totalmente. Se nos queda algún... Pero, ya digo, creo por las críticas que he leído, que me dijeron a mí en el chat y por lo que he visto por ahí en opiniones en Twitter, bien. O sea, un buen nivel de, de comentarios. Se ve. Hay gente que dice, pero yo creo que es porque la gente tiene mucha manía al Gersuari. Pero que no se enteraba de las radios en inglés. Hombre, yo creo que Al Gersuari tendrá nivel de inglés, sabe cómo para entenderlo, pero. Eh, no sé. A en ser. Eh. Al Gersuari. Quiero decir, no, no me, sé. Me gustaría sabe. escuchar, o sea, me gustaría, no ver la carrera entera, no, pero ver cómo comentan, sí. tío, no sé, me quiero me sí, ver. ¿Alguien sabe si ya están en algún canal oficial de Telecinco, en YouTube o algo ayer, la yo, carrera? Yo intenté, por... yo intenté ponerlo ayer por la, no sé, por la tarde, no, o sea, intent, en el cacharro, voy a cacharro, el codificador de movilidad. Ah ya. En irte pero, a tío, otro, no, ¿no? Me, no me dejaba, estaba, estaba como negro ese programa. O sea, me dejaba ver la capaz. previa. Igual está capado. Eh, lo pensé, pero digo. A Claro, digo, a lo mejor está, a lo mejor está incluso, pero después había otro programa de Movistar que también estaba, o sea, de Movistar, perdón, de Telecinco que también estaba así como en negro. Digo, este canal qué coño le pasa? A lo mejor es que lo tienen en la web. Es que no lo sé, no lo sé. Sí, a, a lo mejor no sé, no sé. está en la web de Telecinco y por eso no quieren que, no sé, es que no sé. Sí. No, yo creo que este tipo de eventos deportivos no les dejan almacenarlos. O sea, igual que un partido de fútbol tú no lo puedes ver en diferido, creo. ¿Que no? No, salvo que lo grabes a posta creo que no no te, no te da la pero me parece tío, que es porque es, al ser evento deportivo estar creo pero, eh pero si tienes los o sea si es un canal con los derechos tipo por ejemplo igualmente igual, visto, que por Inter, visto, igual que por internet igual que por internet no puedes verlo yo he visto carreras en diferido de, de con el decodificador de ¿Pero porque las habría grabado al principio sí después no sí ah vale vale entonces y igual en igual grabado, movistar sí y Telecinco, no 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 sé no sé tío no sé no sé no sé no yo más que no. nada por curiosidad de ver cómo bueno, la narración de Serrano, la, los comentarios de Adel Suari, yo qué sé. Ver un poquito, ¿no? Hmm. Hombre, a mí y a Adel más allá de sus metidas de pata, me parece un tío que sabe de esto, un tío que ha estado dos años. Vamos a ver uno. si es que, ya digo, por muchas a tonterías ver. que haya dicho, al final es un tío que, que se ha dedicado a eso. Sabe más que nosotros, ¿sabes? Aunque solo sea por que, haber estado ahí. Que, o sea, a lo mejor <laughs> ahora mismo, bueno, no sé de, si ha estado siguiendo la Fórmula 1 o no. No lo sé. Pero seguro que comentarios de, de interés tienen su bolsillo, porque es que ha sido piloto, ¿sabes? muy idiota que ha sido. O sea, con la claro. razón. Yo te digo totalmente, totalmente en serio, sería uno de, los, de las personas con las que más me gustaría hablar un día. Lo que pasa es que me tiene bloqueado en Twitter y es ser complicado, pero, está, está difícil, pero me gustaría mucho, No, pero solo por, por indagar en el personaje de Helmut Marco, básicamente, o sea, por hablar. Y como creo que ya no tiene nada que perder, que habla. Es que, o sea, si yo fuera conocido de Al de alguna manera, o pudiera, o fuera periodista que trabajara en una televisión o algo relacionado de Fórmula 1, es que te juro que le pillaba una tarde por van y decía, Jaime, eh, mira. Tengo dos horas libres por delante, quiero dos horas de cómo es Helmut Marco ¿Y qué pasó. Aquí, aquí, aquí te lo pongo. Un día tenemos que traer a a un bólidos. Te, te lo pero es que cero ironía, la gente se va a pensar que lo estoy haciendo de broma. Me gustaría. Porque tiene que ser un tío con una cantidad de historias interesantes o sea, de esos le, años. Le invitamos a un bólidos y le hacemos una entrevista de Helmut Marco De, de, su, de su etapa en Red Bull. A ver, y de él también, eh. ojo, que no solamente por hablar de Helmut Marco, pero, pero que no, me interesa mucho. Pero el creo que nos interesa tío. lo que es su etapa en Red Bull, ¿no? Sí, evidentemente. Eso tapa en ese proyecto. Y además no, es que sube es... como el piloto más joven. Ah. En su momento fue hasta Verstappen fue el piloto más joven en debutar en Fórmula 1, que es que fue un ascenso meteórico, tío. Y que lo hizo muy bien. Eh, hizo muy bien. El problema es que el chat, claro, empezaría... A... No, pero es que, a ver, yo creo que la gente, claro, confunde sus críticas tal con... A ver, no es un personaje que se haya ganado mucho el cariño de, de la afición no. de la Fórmula 1. Pero es que, tío, tío, es un tío muy interesante. Es, que es un tío muy A mí la historia de Revolver de verdad, me interesa. ¿eh? O sea, el... el... Mm. El que pasó, bueno, qué pasó. Digamos en profundidad, entrar en, en esa historia. Que me pasa gustaría claro. Sí, me no gustaría sé. bastante. Pero bueno, en su Instagram hablo un poco, no le sigo en Instagram. Me bloqueo ¿Qué? en Twitter ¿Qué? y ya no, no le sigo, no, sigo no, en ninguna. <laughs> es que es que es A ver, ¿Te imaginas que está poniendo todo esto en Twitter y yo no me estoy enterando. Que cada día pone un tweet de, pues cogerme un paso de esto tal y yo no me estoy enterando porque me tiene bloqueado. <laughs> yo sinceramente que, que no sé ni que tenía Twitter, ¿sabes? Porque no lo tiene verificado. Ay, Dios mío ¿Te imaginas que están poniendo cada día? Si, sería, si sería... No me... pues mira, el 17 de mayo del 2011 Helmut Marco me dijo tal Dijo <laughs> de Alfonso ha <¿tú> <laughs> Pero no, no me llega la información ¿Por qué te bloqueo en Twitter? Sinceramente no lo sé no lo sé yo busqué no disto, un día claro. y a ver alguna vez había puesto algún chistecillo de yo que sé pero pero no nada muy personal pero bueno a no ver cae mal cae de... ah. mal dicen no sé por qué cae mal cae mal por las cosas que dijo en su día no pero y como que pueda haber gente que no lo sepa jaime desde que se fue de la fórmula 1 eh, empezó a criticar lo que era solo un negocio que a esto no tenía ningún valor deportivo que era totalmente injusto que este que se deciden las cosas cosas muy feas de, de no salir bien de la categoría no Entonces, claro, no no ya... se ve que estaba no, un poco no. bueno un poco <laughs> muy molesto Bastante, muy picadillo. Muy Bastante picadillo Bastante sí, sí, picadillo Pero bueno Totalmente Eh... Pana, Jaime Alguer Suari, Estás invitado aquí Para cuando quieras, ¿vale? Al canal de Javi En el mío me tendrá bloqueado Imagino, claro Cuando toque en claro. tu canal Claro, claro Lo hacemos en el mío No pasa nada Y, y ya estaría Eh... Bueno no sé, ¿qué más, Javier, ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora veintidós ¡Uf! Se nos fue un poquito, ¿no? Ah, por o sea, ahí Estamos es ulti... en la media última... Sí, en la media Últimamente eh, No hay tiempo para lo que surja, ¿eh? ¿Ah? Es que no hay tiempo. Ah, bueno, Metemos 5 minutos de lo que surja. Claro, el problema es que es que surge hoy, ¿no? No, ¿no? no surge mucho. Yo estoy matando maquinaria en el Horizon como si no hubiera un mañana. Ah, sí. Pero me, matando la, me lo maquinaria. he puesto literalmente antes en WhatsApp. ¿Sí? ¿Te lo he creo que en WhatsApp. Me, me pusiste eso, ¿no? Sí, creo que te he puesto, estoy matando maquinaria como si no hubiera un mañana. No, no me al final. No, no, no me lo has puesto. Sí, ¿No? sí. Sí, aquí está. Yo voy a, se a seguir matando maquinarias en el Horizon, exactamente. Sí. Efectivamente Va bien la eh... maquinaria, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O, bien, o bien mal? Está bien ¿Tú has jugado a LoRaiso? Lo tengo descargando, ¿Eh? lo tengo descargando porque lo ando dado gratis, ¿eh? la gente que tenga... Claro, aquí... sí. claro, que caímos es, que muestra O sea, yo tengo como 150 juegos comprados sin abrir y sin embargo estoy jugando eh... al único que me han dado gratis. En el último, o sea, está bastante bien... Y ahora estoy esperando a pasármelo para comprarme el Nia Replica, de que le tengo unas ganas tremendas. Pero vamos a ver, tú, tú haces lo de... O sea, eso lo hacemos todos, lo de descargar los juegos que nos dan cada mes y lo, eso lo haremos todos, supongo, ¿no? Y normalmente no los juego. O sea... No, yo, tampoco, <laughs> o sea ya, o yo tengo en la recámara, pero claro... Pero en este caso es que el Horizon lo da gratis para todo el mundo, o sea, cualquiera que tenga sí, Play 4, que, sin, sin Plus ni pollas, o sea, de toma, hasta vale. El día 15 o sea, quedan 4. Y mm. si ir, ir corriendo porque además está bien, está bien, está bien. Eh, está bien. Eh... eh, creo, un momento. Jai, creo que en tu vídeo hablas demasiado bien del modo online del Fromente para mí que te pagan, que yo hablo bien del modo. Sí, online. yo lo he pensado siempre. Sí, yo lo he pensado siempre. La verdad <laughs> que no. La verdad que, que no. Que yo hablo bien del modo online, si lo único a que quejarme, tío. Es, verdad, <laughs> es una mierda. O sea, el sistema de sanciones el sistema de licencias. El bueno, audio de Discord. El audio de Discord nos lo baja. El, el otro. ¿Cómo? El audio de Discord que nos lo baja. Nos lo baja, también. Eso es lamentable. No, pero el otro día, el otro día en, en la carrera que hicimos tuyo, bueno tuyo, con la carrera de streamers, eh, El online a mí no me iba especialmente bien. Y menos mal que no estaban estrictos, ¿eh? Menos ver, mal que estaba, no estaban estrictos. Estaba siendo irónico, Robert. Ah, vale, vale. No, no, es que... Es que... <laughs> vale, está bien saberlo, está bien saberlo. No sé, eh, Es que yo con las, eh, ironías, con las ironías escritas tengo un problema, eh. Porque, bueno, es verdad que Robert pues, sí me sí. ha puesto un, un XD al final, aunque bueno, el XD... Pero el otro día me viene un Instagram y me dice eh, Oye, tremenda no sé qué carrera, pero sin... Me puso una frase, algo de la carrera, de la clasificación. Sin XD, sin jajaja, sin jeje. Y digo, hostia, pero tal, tal, tal. Y dice, no, no, perdón, es que era broma. Y yo... <laughs> A ver, a ver, yo entiendo que, claro, tú a lo mejor estás escribiendo y, y, y te estás riendo en tu casa, pero claro, que a veces es difícil Dices, cuando... es, este Javi que es tan salado, seguro que entiende la broma. No, no somos magos, no entendemos las bromas. O ponéis XDS claro, muchas claro. veces o pues yo voy a interpretar lo que me salga de yo, yo voy cogiendo, o sea, yo lo que hago es cojo el, 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 el Instagram, cojo los MDS y voy respondiendo, yo respondo por, por, por tanda, ¿no? Lo, pum, otro, otro. Ya, Yo no me paro a ver si uno me está, se está riendo o no. Es que yo no me reconozco, a la gente que me escribe por Instagram, que me perdone, pero es la única red social en la que no suelo contestar nunca, porque tengo que elegir a tiempo. O sea, en Twitter algún mensaje directo. Yo directo vez, tío. Pero si realmente queréis contactar conmigo para algo importante, correo. Y si es para una chorrada, mencionadme en Twitter. Directamente, pero como ya, mención. Sí. Porque, eh, joder, es que a veces alguno me pone una chorrada por mensaje directo, ¿sabes? Que dices, tío, ponme un tweet y si eso me río te doy un favo un retweet o te contesto y ya está. Pero no me mandes esto por mensaje directo. Porque además es que, imagino que estoy igual, pero por mensajes directos en Twitter muchas veces hacemos gestiones de negocio, digamos entre comillas, de alguna sí, distribuidora general, no que vas no. vas por correo, pero... claro, claro que que al final No, eh, pero no, yo, yo yo lo que hago es Respondo o sea, a lo mejor un día respondo a Instagram y a lo que sé, es que, a ver, no puedo estar en si el aburrido Lo hago, eh. Claro, pero exacto. No, cuando encuentro y... un digo, hostia, momento perfecto para responder mensajes. Pero que no, no todo de golpe, porque es que si, si respondo a Instagram y Twitter seguido, puedo estar fácilmente media hora, eh. O sea. No, comentarios en YouTube y esas cosas, que hay cosas que al final tienes que decir, tío. Yo comentarios en YouTube, cada vez contesto menos, pero porque también es verdad que muchas veces son comentarios que no hay. Que vas claro a responder, que... sabes? A no, pero el, o sea, el que... botón del corazoncito está muy bien. Porque es como. Sí, eso sí, sí. Porque además, te lo... Visto, y además yo lo no uso. Pero... Me ha gustado lo que has dicho. Ah, yo, no lo, no, yo no lo uso para que sepáis que os he leído. Lo uso porque de verdad me haya gustado el comentario. Y gustado o otro, y diga, exacto, pues, mira, exacto. me parece. No, yo creo pero que. No tengo... Para saber lo que, que, te, que lo has leído, yo creo que siempre ha sido el like. Pero el corazón es como. Sí. Hostia, me, me gusta lo que dices, ¿sabes? Sí, pero el like no le llega a esa persona. No, es o que sea, que no sabe sí, eso, los eso like. cambió, eso cambió. Antes sí le llegaba. Es que claro, cuando me tiró en el corazón, el like como uh... que se convirtió en una mierda. A ver, no, una mierda, no. Representa si a la gente le ha gustado o no el comentario, pero para el creador cambiaron una cosa por otra, no por así decirlo. Mm, sí, sí. No sé, son problemillas del primer mundo de, sí, no, de creador de contenido. Pero que, no, no tengo que problema, eso pero lo, pues, que, no es que a lo mejor Es verdad, a cinco días, seis días en responder a Instagram, pero porque lo respondo todo de golpe. Es que si estoy todo ya. el día respondiendo a Instagram cada día, me, me puedo morir. Oye, bueno, encima tú que tienes mucha más gente que yo. No, para Yo ahora lo que lo que estoy un poco hasta la polla es de. en, en Gmail, tío. En el, en el correo me están llegando últimamente de correos de mierda Buah, de empresas falsas pero a, a ritmo de dos diarios te está pasando también o sea a mí me llegan correos últimas... son infumables tío o sea además que te ponen todo te ponen el de de asunto partnership y luego el nombre claro, claro, es... claro, sí, no sé qué, GTA5Gran.com. Y yo no soy mira. los del. No soy Rockstar. No soy Rockstar. Me ponen. Queremos colaborar contigo para el próximo juego. Mentira, no tenéis ningún juego. No tenéis no ningún, tenés... ningún juego. <laughs> no, no, y, ningún y, juego. Lo de, y lo de comprarte el canal, eso ya me parece. Sí, sí, además siempre es el mismo ah, precio. No, no, precio el canal, no, pero son las de mierda hasta que realmente son mentiras. No sí, sí, 100 mil ¿Ah? dólares, 80.000 mil dólares. ¿Tú qué dices? Mira, eh. El típico correo este de. Mira, ¿ves este? YouTube Channel. Ownership Offer Creo que se le tengo dice, Claro, pero claro, es eh. que yo creo, yo creo que la pagan y las mandan en, 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 en masivamente, ¿sabes? pum, pum, pum Mira, 100.000 mil dólares <laughs> O sea, te lo puedes creer Ah, mira, casi me, gusta... me acaba de entrar uno de Codemasters pero, pero este no es una broma, este está bien A mí, a mí me gusta uno que directamente le pone como Good Day y en lugar de mi nombre del canal Pone FONS03IT, que es el nombre de la dirección de correo. Así que se nota mucho que sabe claro, quién soy. Es evidente <laughs> que es que una persona que sabe quién soy. Está currado el correo, se nota, sí. La, no, la cosa es que cuando se viene un correo que tú sabes que... que cuando es serio lo ves al instante, tío. Eh, se nota la lengua, tío. Se nota la lengua. Cuando viene un párrafo ahí con... Eh, super chapuza, sin ninguna imagen, es, sin ningún... No tiene, si no tiene foto de imagen... Claro, Yo siempre tú. miro antes que el texto. Sí, siempre sí, sí. miro bueno, tú eh, tú la, dirección, la dirección de correo que me la envía. O sea, lo que viene después de la arroba. Claro. Porque ahí depende, si, ahí se ve si es verdad o mentira No, y muchas veces si, si viene una imagen de marca o no Con un enlace a la web, con Con cosas, a ver, o, o, o incluso a veces A ver, a ti no te gusta que te, que te manden Correos, digamos, tipo, ¿no? Pero te, al final es una garantía de que Es una empresa yeah. que lo que está haciendo es mandar a, En plan, a tope, ¿no? Pero, pero hay gente que llega y te pone un párrafo ultra chapuza Y dices, pero qué estás haciendo, tío? Igual estamos dejando pasar por la puerta miles de millones de euros No confiando, Javier, no, en, no en bots no igual, o, igual es importante esto, no sé En fin, cosillas de, de lo que surja, amigo ¿Y ¿Cerramos ya o qué? Cerramos ya, me parece bien Vamos a decir, ¿Hacemos una raid de alguien o qué? Como tú quieras, siempre tú mandas aquí yo mando también En tu canal Mira, también. está, está a Víctor Vamos a hacerse la Víctor, ¿vale? estás charlando Al puto Víctor Va, es pero venga A ver, que te queda bien, Víctor Nah, tío, es insoportable <laughs> A ver, a ver si responde algún... El último, el último WhatsApp que le he mandado No lo ha leído todavía, tío Eh, a está mí Está ultra ocupado A mí haces? fue muy gracioso porque le dije Oye, eh, le dije tan... Le pregunté una cosa, le dijo, oye, ¿te han hecho esto? Y me dice, espera, lo miro. Hace una semana. O sea, y creo que ya no lo está mirando. Me parece que ya lo miro y no me contestó. No, es que a mí no me sale la o Su sea, último mensaje es, pues ni idea, no me ha llegado notificación, no creo, pero voy a ver. <laughs> Qué grande. Hace una semana, ¿sabes? Entonces, bueno, yo mira, yo no sé lo que está haciendo, pero tiene ahora mismo un Ferrari en pantalla. Así que, ¿te parece bien con Alfonso del RAID? ¿Te parece la RAID bien? Lanzamos al. Ahí está, está, está lanzadísima ¿Sí? la RAID. Lanzadísima. Mira la gente. Pues os dejamos ahí con, con Víctor para que veáis su directo, estará hablando imagino. Y nada, y nosotros nos vemos en Fórmula Fonts, en este vídeo que acabáis de ver, pues nos veremos con más vídeos. Y si queréis seguir esta serie de bolidos y lo que surja tan emocionante, tan atractiva, tan bonita que hago con Javier, pues tenéis mi canal de Twitch para seguirlo una semana y su canal de Twitch para seguirlo otra. Nos vemos. Javier, Teleaser. Vamos allá. Iniciamos Ride.